De esta tercera parte del curso es planeamiento, el planeamiento estratégico y más precisamente planeamiento estratégico situacional, en vinculación con el desarrollo regional que han estado viendo ustedes. ¿Me escuchan bien de atrás? ¿No? ¿Sí? Un poquito más fuerte. Bueno, vamos a tratar, y si no usamos el micrófono, si lo podemos evitar mejor. Lo que ustedes han estado trabajando hasta ahora, con Torito y con Samba, han ido haciendo una caracterización de lo que llamaríamos la coyuntura dinámica, un término que utiliza Matus, que es un especialista en planeamiento, que vamos a trabajar mucho con él, ¿sí? Han hecho una caracterización, ¿sí?, de la coyuntura dinámica, que es la caracterización política y económica en el plano internacional, nacional, regional, ¿sí? Para Matus, la coyuntura dinámica, ¿qué son? Son los hechos, digamos, de alguna manera, las fuerzas de la realidad que se imponen al sujeto, ¿sí? Es lo que tenemos, lo que vamos teniendo, esa coyuntura dinámica que se va construyendo en esas determinaciones económicas, políticas, sociales. Lo que hemos hecho hasta ahora es una reconstrucción teórica, de alguna manera, de diferentes enfoques teóricos para mirar esa realidad. Entonces tenemos los hechos y la reconstrucción teórica de esa realidad. ¿Qué viene ahora? La planificación, que es lo que vamos a trabajar nosotros ahora, ¿sí?, es una política construida sobre esa realidad, sobre esos hechos o sobre esa coyuntura dinámica, ¿sí?, que construye ideas para qué, para transformar esa coyuntura dinámica, ¿sí? Hasta ahora hemos ido analizando lo que es y cómo se ha ido conformando históricamente, por qué, etc. La planificación, ¿qué es lo que busca? Modificar, transformar esa coyuntura dinámica, ¿sí? Entonces, si esa coyuntura es la realidad o los hechos que se imponen al sujeto, la planificación son las ideas que se imponen a esa realidad. No sé si me explico con eso, ¿sí? Es una construcción que busca la transformación e imponerse a esa realidad, que a veces lo logra y a veces no. A veces con la planificación logramos transformar esa coyuntura dinámica y a veces no, ¿sí? Todo va a depender de cuál sea el juego dialéctico entre esa realidad y esas ideas construidas, ¿sí? Pero bueno, esta primera introducción para que ustedes puedan entender cuál es el vínculo entre lo que venimos trabajando y estos dos últimos encuentros, ¿sí? ¿Por qué aparece el planeamiento, la planificación? Que son términos usados a veces como sinónimos. El planeamiento a veces es más el proceso, la planificación como producto, pero en general se usan como sinónimos. Pero ¿por qué aparece y cómo se vincula con lo que han ido trabajando ustedes hasta ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué es entonces vamos a intentar en... Mira la comida. Vamos a intentar en la primera parte ir caracterizando el planeamiento, definiendo, es decir, para qué nos sirve el planeamiento, para qué nos sirve, y después ya vamos a entrar en una parte bien metodológica, ¿sí?, de cómo planificar. Es decir, si ustedes tienen que hacer una planificación en el ámbito económico, agropecuario, educativo, de la salud, etcétera, en el campo en el cual ustedes estén, los procedimientos metodológicos para hacerlo. Pero una primera parte más de conceptualización, de decir qué estamos entendiendo por planeamiento y las funciones de ese planeamiento. Entonces, en relación a lo que les decía recién, el planeamiento como política construida, ¿sí?, no es la realidad misma, ¿sí?, sino, como les decía recién, es esa idea que un grupo quiere imponer a esa realidad. ¿El propósito cuál es? Construir nuevas realidades, ¿sí?, construir nuevas realidades, construir nuevos escenarios, construir nuevas coyunturas dinámicas. Por eso les decía la finalidad de transformar que tiene el planeamiento. Es una abstracción intelectual.
que representa, no de manera fiel la realidad, sino al contrario, la representa creativamente, dinámicamente, como punto de partida para generar alteraciones. O sea, la planificación es creación de una realidad diferente. Lo que hacemos es crear, generar, pensar, construir un mundo diferente, una realidad distinta a la que estamos teniendo, ¿sí? Y es, el mismo Matus diría, es un método para pensar otra historia posible. Es para pensar otra historia posible. Otro autor, Testa, que también es un autor de planeamiento, dice, el planeamiento nos permite una estructura comunicativa y un lenguaje para que los pueblos puedan discutir una historia y un futuro diferente. ¿Sí? Una frase que me parece muy bonita de Testa, ¿no? Testa es un especialista en planeamiento en salud, ¿no? Poder que los pueblos puedan discutir y pensar su historia y un futuro diferente. ¿Cómo? A través de la formación de conciencias, o sea, sobre qué actúa el planeamiento. Formando conciencias, formando conciencias alternativas, diferentes, pero además con acciones reales, ¿sí? No solamente trabaja a nivel de la conciencia, sino también a nivel de la acción real, que cree coyunturas de cambio, que permitan coyunturas de cambio. Vamos ahora a hacer un poquito, así muy, muy brevemente, ¿qué tal? De historia y de vínculo con lo que serían los modelos económicos, algunos que ustedes han estado trabajando con Torito, con Samba. ¿Cómo se vincula el planeamiento con los diferentes sistemas económicos? Con los distintos sistemas económicos, inclusive que tienen que ver con la historia misma del planeamiento. El planeamiento surge fundamentalmente en los países, luego de la Revolución Rusa, ¿sí? En los países soviéticos, con la Revolución Bolchevique. Y en esos países socialistas, el planeamiento reemplaza al mercado, ¿sí? Es el Estado que planifica, suplantando a las lógicas del mercado. Y ahí es donde surge, digamos, el Estado planificador, ¿sí? Los grandes planes nacionales, plan económico, plan social, etcétera, etcétera, ¿sí? Para un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de sociedad. En los países, después el planeamiento es trasladado a los países industrializados, donde cumple una función bien diferente. Sobre todo en las primeras etapas, ya vamos a ver después cuando lo veamos más históricamente. En los países industrializados, el planeamiento va a complementar al mercado y va a intentar regular ese mercado. ¿Sí? Ya no es el Estado que planifica, sino que el que rige la economía es el mercado, y el planeamiento aparece para planificar, digamos, planes muy específicos y a corto plazo, como puede ser un plan de financiamiento, un plan de infraestructura, planes particulares que complementen esa lógica del mercado. ¿Sí? Esto en los países industrializados. ¿Qué pasa en nuestros países de América Latina? En los países de América Latina, con otras lógicas económicas, el planeamiento va a intentar desviar el modelo de mercado, pero compitiendo con él. Es decir, también intenta, aparece, ya vamos a ver después también, el Estado benefactor, el Estado que regula, pero ese Estado que regula compite con el mercado. Es decir, ya no es como en los países socialistas, que reemplaza al mercado, sino que están ambos compitiendo en la regulación del desarrollo económico y social, ¿sí? Como verán, entonces, el planeamiento va a cumplir distintas funciones y va a tener que ver distintas funciones de acuerdo a los modelos económicos y en los países en los cuales se esté desarrollando el mismo. Ya yendo más a la dimensión histórica, tenemos como cuatro grandes momentos que señalan distintos autores. Hay diferentes autores que trabajan la historia del planeamiento, pero así, sintetizando los aportes de diferentes bibliografías, tenemos la etapa de los orígenes, la crisis, el resurgimiento y el hoy, que lo hemos agregado nosotros. No está aún en la bibliografía, lo vamos a crear nosotros. En este primer momento ya nos ubicamos más en los países, en las etapas de los países industrializados, en América Latina.
El origen en los años 30, entre el, digamos, una primera etapa, que sería 1930, 1980, ahí el planeamiento de la mano de la CEPAL, ¿sí? Prebisch, cuando uno de los autores que trabajaron en esta época, ¿sí? Que es la etapa de industrialización, ¿sí? Sustitución de importaciones, redistribución del ingreso, desarrollo industrial hacia adentro, interno, y, como decía, redistribución de la riqueza y búsqueda del bienestar, del mayor bienestar posible de la población, ¿sí? En ese, o sea, digamos, sería la característica de esa etapa donde aparece el planeamiento en un primer momento, como les dije también recién, con planes específicos, planes de salud, planes educativos, para ir progresivamente hacia planes más integrales, planes nacionales, los grandes planes nacionales de estos años, para la regulación de esa lógica económica que tenemos ahí, ¿no? Que buscan, ¿qué cosa? Disciplinar ese desarrollo industrial, o sea, el planeamiento ahí cumple una función de disciplinamiento de ese desarrollo industrial, es decir, cómo, cómo regular el desarrollo regional e industrial, y la consolidación de los estados nacionales, fundamentalmente la, la formación, digamos, de los de la consolidación de la democracia, ¿no? Esa es una primera etapa donde surge el, digamos, el planeamiento en América, de la mano de esta, digamos, el auge del planeamiento en todo lo que sería de la mano del desarrollismo, inclusive, ¿no? Entre los años 80 y 2000 entra en crisis este estado de bienestar. Es la crisis del estado de bienestar y, por lo tanto, la crisis del planeamiento. O sea, allí entra en crisis el planeamiento. La economía regulada es la etapa de los, del neoliberalismo, ¿sí? En la mayoría de los países de Latinoamérica, con una economía librada al juego del mercado, ¿sí? Por lo tanto, la regulación que hace, la regulación del Estado a partir del planeamiento, queda a, totalmente a un costado, digamos. Solo habría algunos planes, los planes de inversión, los planes para dar mayor eficacia a los organismos públicos a través de organismos de financiamiento internacionales, BID, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué van a financiar? Planes específicos, pero para que apoyen, digamos, esa misma lógica de mercado, sin reemplazar, ¿no? Y acá se separa, o sea, el planeamiento que ocupa un lugar meramente técnico. Son los técnicos del planeamiento, las grandes oficinas técnicas de planeamiento, donde está separado de la política. El planeamiento es un instrumento técnico para, en el marco de esa economía librada al juego del mercado. En los años 2000, alrededor de los 2000, tenemos en los países fundamentalmente de Latinoamérica, lo hemos vivido todos recientemente, la crisis del Estado neoliberal y el resurgimiento, digamos, de lo que sería el rol del Estado, el rol del Estado principal, un Estado responsable de la solución de los problemas sociales, educativos, de la salud, ¿sí? Donde asume justamente todo, de nuevo la vuelta a lo que sería esto, un Estado principal, un Estado benefactor. Entonces ahí nuevamente resurge el resurgimiento del planeamiento para la regulación del Estado. Se retorna a la planificación pública. La planificación va a aparecer acá nuevamente para incrementar la capacidad política. Ya no es un instrumento técnico, sino que es un instrumento, vuelve a ser un instrumento político. Y aparece, ¿sí?, el planeamiento estratégico. Acá se van a dar las grandes discusiones en esta época de, bueno, ¿por qué la crisis del planeamiento? ¿Por qué la crisis del planeamiento? Entonces, la conclusión que van a sacar la mayoría de los autores es que no es el planeamiento lo que entra en crisis, sino un modelo de planeamiento, que es un modelo normativo de planeamiento que sirvió para, digamos, en una coyuntura de neoliberalismo, y lo que hay que generar es otro modelo de planeamiento que sirva para estos nuevos escenarios. Y ahí va a surgir entonces el surgimiento de un modelo teórico de planeamiento alternativo que es el llamado planeamiento estratégico, y para otros estratégico situacional, que ya vamos a ver la diferencia. Pero fundamentalmente, acá
qué ideas aparecen en torno al planeamiento estratégico. Por un lado, el planeamiento como un apoyo a las decisiones de quienes gobiernan. Ya no está separado lo técnico de lo político, sino que el planeamiento es un instrumento de la política, es una herramienta para gobernar, ¿sí? Aparece también la idea del análisis integral de problemas, o sea, ya no es un instrumento para planes particulares de corto plazo específicos, sino que está mirando la integralidad de los problemas sociales, ¿sí? Aparece la idea de multiplicidad de actores, ya no es el Estado solo el que planifica, sino que hay múltiples actores sociales que planifican y entran en conflicto y en contradicción. Hola. Se piensa en el planeamiento a mediano y largo plazo, ya no es el planeamiento a corto plazo, sino la mirada estratégica del mediano y el largo plazo. La importancia del entorno, acaba de aparecer la idea, es imposible planificar si yo no tengo claro el contexto y el entorno en el cual estoy planificando. Por eso este curso comenzó, digamos, con toda esta mirada más integral de lo político y de lo económico, porque no podemos pensar el planeamiento, aunque sea de un área específica, si no lo insertamos en ese contexto económico y social más amplio. Entonces, la idea del planeamiento inserto en el entorno. Y la idea también del planeamiento como previsión, como prevención y como un comportamiento proactivo. Que serían como algunas ideas muy, muy claves, que ya vamos a profundizar, de este nuevo modelo de planeamiento estratégico que aparece en esta etapa que llamamos de resurgimiento del planeamiento. ¿Sí? 2000 en adelante. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy, bueno, Argentina, América Latina, nuevamente, nuevo avance de las políticas neoliberales, ¿sí? Nuevo avance de las políticas neoliberales, nuevo avance de las lógicas de mercado, coyuntura súper reciente que estamos viviendo. ¿Cómo podemos ver el planeamiento en esta coyuntura, en esta nueva coyuntura, ¿sí? Donde ya no es el Estado el que planifica, no nos ubicamos en ese ámbito? Creo, esto, bueno, una cuestión personal que también podemos seguir discutiendo, la necesidad, creo que hoy aparece la necesidad del uso de la planificación desde abajo, diríamos, desde las bases, ¿sí? Desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones gremiales, en el marco de una planificación participativa y popular. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Estamos? Oh, bueno. ¿Estamos mejor? Sí. Bueno, como verán, entonces el planeamiento va apareciendo, ¿sí? Vinculado a los modelos de desarrollo económico. ¿Sí? Entonces aparece fuertemente cuando es el Estado el que interviene, el que regula la economía y el planeamiento como una herramienta de la política para regular la economía. ¿Sí? Desaparece justamente cuando es la lógica del mercado la que regula la economía. Y hoy nos vemos en una situación en la que creo que si el planeamiento es una herramienta de poder y es una herramienta de gobierno, donde gobierno no estamos diciendo que gobierna, creo que una idea amplia de gobierno que ya vamos a trabajar, podemos ubicar hoy en esta vuelta hacia las lógicas de mercado a usar el planeamiento como una herramienta de empoderamiento de las organizaciones sociales, gremiales, etcétera, para cambiar justamente, como decíamos al principio, el planeamiento para el cambio de la coyuntura política. ¿Usamos esto? Bueno, ahí, ¿se escucha? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario? ¿Una ampliación? Bueno, hasta acá entonces una mirada histórica, así muy, 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 muy rápida, ¿no? Acá tienen ustedes una frase, no sé si la alcanzan a leer, si no, se las leo. Está con letra muy chiquita.
Tomé una frase de Sotelo. Sotelo es también un especialista en planeamiento. Ustedes tienen el texto completo en el aula. En el aula virtual les he colgado, les he puesto todo el material. Van a ver que hay mucho de Matus. Ya vamos a hablar de Matus. Esto es de Sotelo, que también lo tienen en el aula. Él dice lo siguiente, que es un poco la idea rectora con la que vamos a estar trabajando el planeamiento en el resto de la jornada. Él dice, hablar de planificación no es hablar de cómo se diseñan planes, si se formulan objetivos y si se construyen indicadores, ¿sí? Porque muchas veces la idea de la planificación es a ver cómo escribo un plan, el plan documento. O sea, se reduce la idea del planeamiento al plan libro, al plan documento, a ver cómo escribo mejor un plan, ¿sí? No es eso el planeamiento, supera esa idea. Es más bien responder preguntas tales como, ¿cuál debe ser el modelo de desarrollo de país? ¿Sí? ¿Cómo alcanzar mayores estándares de bienestar? ¿Qué sectores o actividades traccionan el proceso de crecimiento? ¿Qué tipo de especialización productiva se promueve? ¿Cómo proteger los activos y recursos naturales? ¿Quiénes están llamados a liderar y conducir el proceso de acumulación? ¿Cómo achicar la brecha tecnológica con los países avanzados? ¿Cómo desandar las heterogeneidades existentes entre sectores al interior de cada sector y en el ámbito territorial? ¿Cómo se articula crecimiento económico y desarrollo en tanto proceso social y cultural? ¿Cuáles son los mecanismos de distribución del ingreso? Pero también preguntas del siguiente tipo. ¿Qué sectores y actividades se ven favorecidos por el modelo? ¿Y cuáles son perjudicados? ¿Cuáles son los conflictos que se pueden presentar en el despliegue del modelo? ¿En qué medida puedo comprometer la viabilidad del mismo? ¿Qué estrategias se desarrollarán en relación con los diversos actores involucrados? Son varias preguntas que va haciendo el autor en relación, en esta relación, planeamiento y desarrollo, ¿no? Más simplemente, algún autor también va a decir qué preguntas responde el planeamiento. ¿Dónde estamos ahora? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Y qué hacer para ir hacia ese lugar? De alguna manera. Bueno, yo les invitaría ahora a ustedes a que me digan, a ver, desde sus lugares de trabajo, desde sus respectivos lugares de trabajo, ¿qué preguntas podrían hacer en sus respectivos ambientes de trabajo que se podría responder con la planificación? Porque de alguna manera estas son preguntas así, bueno, hechas, Sotelo es un economista, acá hay economistas, hay educadores, hay agrónomos, etcétera, etcétera. ¿Qué preguntas se les ocurriría hacer ustedes que podrían responder con la planificación? Empiezo con esta pregunta porque, a ver, la idea en este encuentro y el que viene es que voy a hablar una buena parte yo, pero después van a trabajar una buena parte ustedes. La idea es que ya en este encuentro ustedes empiecen a formular planes, proyectos para sus respectivos lugares de trabajo, que terminen este curso con proyectos que puedan llevar adelante en sus respectivos lugares de trabajo, que impliquen transformaciones a sus respectivas coyunturas, ¿no? Entonces, poder empezar a pensar desde sus lugares de trabajo qué preguntas podrían estar haciéndose ustedes en términos de planeamiento para estar trabajando desde esta metodología. Sí. Sí, bueno, ¿no? No, una pregunta que podría hacer es ¿cuánto vulnerable estamos nosotros en este punto ante las variables que son imponderantes? Que no las podés tener, o sea, no las podés planificar. Interna, externa. Saber cuál es el grado de vulnerabilidad. Bien. Bien. Muy bien. Vamos a ver que esta es una de las preguntas centrales que se hace el planeamiento y que responde el planeamiento estratégico a esto, ¿no? Sí, tener en cuenta la cuestión de los tiempos, básicamente la cuestión de los recursos humanos con los que vamos a trabajar y la cuestión de las fortalezas y debilidades que tenemos como organización. Entonces eso va a ser clave, digamos. Sí. A mí me parece crucial un poco el modelo participativo político. O sea, si yo consigo a la participación, simplemente decir participa usted de lo que yo ya decidí que voy a hacer, y ese es el modelo político, es muy diferente si hablo como participativo y convoco y genero realmente desde las bases propuestas, ¿no? Que
sean situacionales, que respondan realmente a la realidad y las necesidades de la gente. Uh-huh. Es difícil generar esa democracia participativa, no tenemos práctica, no todo el mundo se suma, no todo el mundo es apto para sumarse en una reunión multitudinaria y trabajar. Uh-huh. Para eso, bueno, los equipos técnicos también para manejar esa mecánica. Pero me parece crucial esto de aprender a participar, a sumarse a participar, ¿no? Uh-huh. Bien, sí. ¿Cómo asegurar la participación real? Es una de las preguntas centrales también del planeamiento, ¿no? Hay el colega, ¿cómo hacer posible el plan? ¿Cómo asegurar la participación? Son preguntas cruciales en el planeamiento, sí. ¿Cómo? ¿Partir de un FODA? Bueno, ya vamos a ver qué es el FODA y cuáles son los límites del FODA. Se puede partir de un FODA, sí. Pero hay otras metodologías. FODA, para los que no saben, es esto de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿sí? Es una de las técnicas para hacer el diagnóstico o análisis inicial. Ya vamos a ver otras metodologías y cuáles serían los límites del FODA. Sí. La pregunta que va por el ámbito educativo sería si nosotros tenemos que planificar el educativo para adaptarnos a la agricultura o para modificar la agricultura. Uh-huh. ¿Qué tipo de educación vamos a planificar desde un establecimiento educativo? Uh-huh. Porque promovemos el diálogo, promovemos la discusión, planteamos la medida, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Adaptarnos o modificarnos? Uh-huh. Es una duda que nos surge desde el ámbito laboral. Bien. ¿Cómo lo entiendo sobre el poder? ¿Cómo? Eso que plantea el compañero ahí, cuando la educación lo plantea Foucault en su libro de sobre el poder, lo que no sé cuál es el rol de intelectual, si es reproducir una empresa social o alterar la empresa social. Uh-huh. Eso es crucial en el ámbito de la educación, creo que es una corriente y línea de pensamiento. Uh-huh. Una de las cosas que me preguntaría sobre el alineamiento, saliendo del ámbito académico, quiere ya dar un más circulado o más de territorio, es cómo garantizar que viniera a largo plazo, ¿no? Porque si bien la democracia participativa implica un montón de consideraciones criminales, por ejemplo, el desarrollo territorial, el compromiso, identificación con los movimientos o la organización, pero también me parece un aspecto real que el voluntarismo tiene un beneficio de vencimiento, para lo que implica, digamos, una participación activa y real. Entonces, ¿cómo damos vuelta roja que el voluntarismo no necesariamente sea que tiene que estar desplazado por una revolución económica? Porque hoy nos encontramos, digamos, en muchas experiencias particulares, que el voluntarismo funciona 6 meses, 3 meses, dependiendo de la boca. Y simplemente recupera esa participación a través de una revolución económica. Y eso también varía a nivel de satisfacción en cuanto a la idea de trabajo, retribución. Es muy complejo desde ese lugar construir una participación real activa y mantenerla a lo largo del tiempo para cambiar realmente la cultura. Esto se ha puesto de moda que todo el mundo habla del empoderamiento. O sea, es real. A ver, ¿qué tipo de empoderamiento? ¿De qué manera? ¿Para qué? Eso también viene en la mano con lo que dice el compañero. O sea, ¿qué tipo de intelectual queremos? ¿Qué tipo de actor y multiplicador social queremos dar? Uh-huh. Esa para mí es la pregunta fundamental del planteamiento institucional estratégico, es decir, ¿cómo mantenemos el desarrollo territorial vinculado a una red de organizaciones autosustentable a largo plazo? ¿No? Y que marque un actor social distinto, diferenciado, social, solidario, en esta coyuntura. O sea, creo que por ahí trataría de encontrarme en todas estas preguntas. Bien, muy bien. Los dos, creo que los dos compañeros están planteando también otro tema crucial, ¿no? De planeamiento que se plantean los especialistas en el tema, que es, si bien el planeamiento lo pensamos siempre como una estrategia, un instrumento de transformación, también es importante el planeamiento para sostener lo que queremos sostener, ¿sí? A ver, la pregunta tuya, si queremos transformar, nos adaptamos, depende de, en relación con lo que dice él, el rol de intelectual, o sea, si somos intelectuales transformativos o intelectuales o trabajadores que nos adaptamos a las circunstancias, ¿no? Pero de todos modos también, cuando las
que lo podemos ver en el pasado reciente también, en algunos análisis políticos que podemos hacer, cuando tenemos una coyuntura dinámica favorable, en términos siempre, por supuesto, esto es ideológico y político, de qué es favorable y no, pero lo que para una determinada postura política ideológica es una coyuntura favorable, también hay que planificar para sostenerla, ¿sí? La planificación también viene, que a veces se olvida, es decir, cómo sostener algo y cómo mantener en el tiempo algo, ¿sí? Que suele ser lo más difícil en los proyectos transformadores, porque en el inicio estamos, como decís vos, los voluntarios, estamos en las etapas que en los movimientos de cambio se llaman, digamos, la mística inaugural, ¿sí? En esa mística inaugural estamos todos. Pero después, cuando esa mística se va perdiendo y se va rutinizando, se va perdiendo. Entonces ahí interviene nuevamente el planeamiento para el sostenimiento de esa mística y de los propósitos y las acciones que queremos mantener muchas veces, ¿no? El problema está que hoy existe un desinterés de aquellas instituciones en las cuales digo se maneja el poder real de toma de decisiones. Pensemos sindicatos, cargos de funcionamiento de partidos políticos, espacios de toma de decisiones, y de qué manera construir instituciones que no sean infiltradas por sujetos que lo único que quieren es negociar con el mercado y sacar un crédito político, digamos, parcial, sectorial, y que no beneficie a la totalidad de la población. Digamos, este tipo de idealismo, digamos, que se plantea con respecto a una planificación que sea solidaria, digamos, tiene que tener cierto asidero con meterse al barro, digamos, de la lucha por la estructura, digamos, ir y participar en un proceso deliberante debe sostener en el tiempo, digamos, una estructura que se enfrente a actuar, si ya tiene planificado cómo va a ser la totalidad del presupuesto municipal, por ejemplo, y cómo va a ser gastado y cómo no va a beneficiar en sectores como educación y en sectores como desarrollo o sostenimiento de sectores que están sin trabajo, digamos. Cómo se va a gastar en la obra pública y van a ser las empresas privadas, van a desarrollar determinada obra pública que beneficie, digamos, a un sector de la población. ¿Cómo no? Y ese grupo político, ¿cómo tiene que hacer para sostenerse en el tiempo? Porque después están los dependientes, digamos, de las organizaciones que van a venir a liderar determinados partidos, porque es imponderable, digamos, si hay una ideología. Tiene que haber una realidad, tiene que haber una sapiencia, digamos, que sostenga en el tiempo qué es lo que está sustentando la participación, digamos. De fondo tiene que ser una cuestión de voto. El tema, digo, está lo de Galeano, ¿no? Si votar cambiar algo, ya lo habrían prohibido, ¿no? Bien. Yo también, o sea, por ahí pensar estrategias para poder leer el plan del otro también. Me parece que ahí tampoco. O sea, no es que un plan versus el no plan. No, claro. Ahí siempre son planes en disputa, ¿no? Y bueno, no es que por ahí no hicimos para sostener una determinada planificación. Uno planifica, pero el otro también está planificando. Y parece que la capacidad de poder leer el plan del otro podría ser una de las cuestiones a desarrollar. Entonces, en el marco de eso, bueno, mi plan tiene que adecuarse al plan del otro y ahí la lucha. Bien. Lo que estás diciendo vos y lo que dijo el colega recién son también las ideas centrales del planeamiento estratégico situacional de Mato, que lo va a diferenciar del planeamiento estratégico clásico empresarial, ¿no? Que es la idea de que no planifico solo, sino que planifico con otros, que hay múltiples planes en disputa y justamente ahí aparece el concepto de estrategia que ya vamos a trabajar después, que es diferente al concepto de estrategia clásico, ¿no? La estrategia es cómo lidiar con el plan del otro. Porque no planifico solo, sino no hay un actor que planifica, sino que hay múltiples actores que planifican y son planes en conflictos de poder, justamente, ¿no? Esa es la idea nodal del planeamiento estratégico situacional, ¿no? Que va a romper, cuando decíamos recién, cómo aparece a partir de los años 2000
un nuevo modelo de planeamiento, es decir, no es el planeamiento el que está en crisis, sino un modelo de planeamiento, que es el modelo normativo. El modelo normativo es el modelo centrado en el deber ser. ¿Qué debe ser? El plan técnico, medio, fines. O sea, yo me planteo los objetivos, los fines, y pienso cuáles son los mejores medios para lograr los fines desde una visión centralista del poder. Yo planifico y, bueno, y puedo controlar el futuro. Después Matus va a romper, y el planeamiento estratégico situacional de las manos de Matus va a romper con esa idea y va a decir: planeamiento es lo que debe ser, pero también lo que puede ser en términos de conflictos de poder, ¿no? Bien, ¿alguna otra observación? En el año 2005 se hizo una capacitación en convenio con la universidad. Sí. Y uno de los autores que se usaron para diseñar el proyecto de intervención y planificación fue Ángel Ginestar, que me parece que tiene que ver con ese modelo que se debería oponer, el modelo situacional de los humanos. Lo que se pensaba era esto, ¿no? Hablar de un problema, hablar del problema, pero no, lo situacional no estaba. La coyuntura, los diferentes intereses del pueblo no estaban. Entonces era planificar, por ejemplo, digo, yo no lo hice en la capacitación, pero conozco compañeros que lo hicieron, entonces cuento eso que me contaron a mí. Digo, pero, el problema de los carros con caballos de cuarto. ¿Y el problema cuál era? El problema era el peligro que implicaba el carro con caballos de cuarto para los autos. ¿Sí? Porque podía rayar un auto, lo que entorpecía el tránsito. Y toda la otra coyuntura que significaba que existiera gente que se dedicaba al cirujeo, se perdía de vida. Entonces era como más complejo. No me podría aportar eso, digo, una mirada de cómo se encaró, digamos, la planificación de un problema de acá. Ya vamos a abordar ahora la. Lo que hay que tener en cuenta es que el problema es para cierto y determinado grupo y cierta Exacto, claro. El problema que constituye para cierto sector social algo de la realidad, digamos, un hecho de la realidad, no significa que sea el problema para otro. Y pueden ser totalmente contradictorios. Exacto. Eso vamos a ver ahora, justamente otra idea central del planeamiento. El problema es situacional. El problema es problema para un actor y puede no ser problema para otro actor. Está situado desde la perspectiva del actor que define el problema. O podemos decirlo más simplemente, el problema, la definición del problema es ideológica. Es ideológica, ¿sí? No hay problemas neutrales. La definición es ideológica, depende del actor que define el problema, qué es problema, lo que es problema para uno puede no ser problema para otro, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito más. ¿Qué funciones tiene el planeamiento? Por un lado, algunas cosas ya les hemos dicho, una principal función es aumentar las capacidades de gobierno, ¿sí? O sea, ya nos ubicamos no en la visión técnica, sino en la visión política del planeamiento, y es aumentar las capacidades de gobierno. Si se quiere, por allá algún colega había hablado de empoderamiento, ese término tan en boga, pero sería aumentar la capacidad de gobernar, ¿sí? ¿Qué significa qué cosa? Dar respuestas adecuadas ante la coyuntura, tener capacidad de gobernar, es decir, dar la respuesta que se requiere adecuada a las características de la coyuntura actual. Aumentar la participación, acá lo decía la compañera, otra función del planeamiento es cómo aumentar la participación social en las decisiones, participación real. A los que les interese este tema, hay un texto de Teresa Sirvent, también una educadora, que es muy interesante cómo diferencia ella entre participación real y simbólica, que creo que la colega hacía referencia a eso, ¿no? No es la mera consulta, ya tomé la decisión y después legitimo las decisiones a través de una consulta, eso es participación simbólica, sino lo que implica una verdadera
tomar parte en las decisiones. Participar es tomar parte en las decisiones. ¿Cómo lidiar con los conflictos? Lo que decías vos también recién, o sea, ¿cuál es la función del planeamiento? ¿Cómo hago justamente para lidiar y vencer las resistencias en un escenario que sin duda se me va a presentar como conflictivo? ¿Cómo direccionar estratégicamente las acciones? ¿Sí? Ya vamos a retomar el concepto de estrategia. ¿Cómo acrecentar los márgenes de autonomía y de libertad? ¿No? Acá les leo, hay una frase de Carlos Matos que a mí me gusta mucho, que él dice: el hombre colectivo conduce el proceso social. La planificación, dice él, es un modo de vivir del hombre hacia la libertad. La alternativa al plan es la improvisación o la resignación. Es la renuncia a conquistar más márgenes de libertad. ¿No? O sea, ¿qué nos da la planificación? La posibilidad de autonomía y libertad. Él hace una analogía con el hombre en un río, ¿no? Es decir, o podemos dejarnos llevar por la corriente, ¿sí? O bien ser nosotros los que conducimos el barco hacia donde queremos e ir remando muchas veces contra la corriente, ¿no? La planificación nos da esa libertad de decidir hacia dónde queremos ir, de alguna manera. Si no, caemos en la improvisación o en la resignación de seguir como estamos, ¿no? Entonces, esa sería una de las funciones fundamentales del planeamiento, el aumentar las capacidades de gobierno, que significan estas cuestiones que mencionamos recién. Es un instrumento de gobierno, ya lo dijimos recién, es el instrumento para gobernar, pensando que, como intento de transformar la realidad, ya lo dijimos, y pensar que el gobierno no es la idea de un centro de poder, de gobierno central, un comando central que gobierna, sino que, creo que lo decías vos recién, todos gobiernan, ¿sí? Hay múltiples actores, o sea, ¿por qué? Porque pensamos al gobernar como la posibilidad de interferir en el juego social para su transformación, ¿sí? Interferir en el juego social para alcanzar un cierto propósito. Entonces, en las instituciones hay múltiples actores que gobiernan, ¿sí? Que son aquellos quien gobierna, quien puede interferir en el cambio de rumbo. Que no necesariamente, o sea, ahí se rompe con la idea del surgimiento del planeamiento como el Estado, como actor central que planifica, sino la posibilidad de múltiples poderes y, por lo tanto, múltiples gobiernos que pueden interferir en la transformación social. Todos los actores gobiernan, no hay un solo gobierno, sino un sistema de gobierno, juego, donde coexisten diferentes posiciones de gobierno, ¿no? Y diversos juegos. Cuando se habla de diferentes juegos, ¿cuáles son? El juego económico, el juego político, el juego social, el juego educativo, el juego de la salud, ¿sí? Hay múltiples juegos. Acá el planeamiento estratégico situacional compara el proceso de planeamiento con el juego social. ¿Por qué? Justamente por lo que decían recién ustedes en otros términos. Cuando se planifica, hay múltiples actores. Unos quieren ganar, unos ganan, otros pierden. Hay una lucha, en términos de Bourdieu, por el capital económico, el capital social, el capital educativo, ¿sí? Entonces, el planeamiento justamente es una arena de juegos de poder en la que juegan diferentes actores con intereses en pugna. Entonces, esos intereses en pugna convierten al planeamiento en esto, en un juego social. Entonces, el planeamiento parece como un instrumento, como un instrumento para gobernar, entendiendo el gobierno desde esa concepción, ¿sí? Bueno, acá tenemos el famoso triángulo de Matus, donde justamente que vincula. ¿Cuál sería? Él lo llama el triángulo de gobierno. Ustedes tienen el texto de Matus donde desarrolla mejor esto. Habla del triángulo de gobierno. ¿Cuál es el triángulo de gobierno? Proyecto, gobernabilidad y capacidad de gestión. ¿El proyecto qué es? La dirección a seguir, hacia dónde vamos, el contenido propositivo, digamos. El proyecto nos da la situación objetivo y los medios hacia dónde queremos ir. Lo cual implica siempre cierto grado de conflictividad. O sea, el proyecto implica justamente planes en pugna. ¿Cuál es el otro polo en el triángulo de gobierno? La capacidad de gestión. ¿La capacidad de gestión qué es? Conocimientos, habilidades, técnicas,
posibilidades que tiene quien gobierna para poder llevar adelante ese proyecto. Ahí aparece el planeamiento en términos de formación, o sea, ¿qué sería este curso? ¿A qué apuntaría justo este curso que estamos trabajando ahora? Aumentar las capacidades de gestión, las capacidades de gobierno en términos de conocimiento, habilidades y técnicas para quienes gobiernan las instituciones, ¿sí? Y la gobernabilidad tiene que ver con las posibilidades de acción en términos de la distancia entre lo que se puede o no se puede hacer, en términos de la capacidad de enfrentar diferentes dificultades. O sea, ya acá no es tanto capacidades cognitivas, habilidades, etcétera, sino la capacidad para enfrentar las dificultades, que va a tener que ver con las relaciones entre las variables que controla y no controla quien gobierna. ¿Cuántas variables controlamos y cuántas no controlamos? Eso hace a la, digamos, a la mayor, cuantas mayores variables controlamos, más libertad de acción tenemos y más gobernabilidad, ¿sí? De alguna manera. Sí, pues va. ¿Alguien pone entre políticos, tecnócratas y burócratas? ¿Cuál es también la planificación? Cada uno tira para su lado, se podría decir. Un político que tiene decisiones políticamente correctas, el tecnócrata decisiones técnicas, eficientes, y el burócrata de decisiones legales. ¿Cómo jugaría esa A ver, la planificación desde esta concepción la ubicamos en el campo de la política, ¿sí? Donde la técnica y la burocracia en todo caso están subordinadas a la política, ¿sí? En una concepción normativa de planeamiento, ¿sí? Ahí habría un predominio de lo técnica, el tecnólogo, ¿sí? O en todo caso la burocracia. Pero en esta concepción, lo técnico, lo burocrático, no están ausentes, pero se subordinan a la decisión política, ¿sí? Es decir, tanto el proyecto como gobernabilidad, como capacidad, estamos hablando desde una perspectiva política. No sé si te responda esa... Sí, la, sí, pero, depende de la planificación donde se pare. Claro. La tendencia es tecnócrata, bueno, busca la eficiencia. Exacto. Si es políticamente correcto, ¿no? Sí. O si respeta los tiempos de burocracia. Si el burócrata la decisión, la planificación, y bueno, respetar los plazos. Claro. Mejor la acción se puede hacer en el instante, puede respetar los 3 o 6 meses que te dice la ley. Y si es política, no importa si es técnica, si es eficiente o si es respeto al tipo de ley. Esto es ser políticamente correcta. Sí, no sé si políticamente correcta, pero sí, digamos, direccionada hacia los objetivos políticos que se pretenden, donde lo que está es el proyecto político ideológico, lo que te fija el norte. Más las posibilidades de acción y las capacidades de acción. O sea, no solamente el deber ser, porque lo técnico, la visión del técnico, estaría muy centrada en decir, en el proyecto, la gobernabilidad y la capacidad desaparecen en la visión más tecnocrática del planeamiento. La visión tecnocrática, basada en una racionalidad instrumental, vos decís, yo me fijo el norte, me fijo los objetivos y los medios para llegar a esos objetivos, ¿sí? Desconociendo justamente el contexto, el entorno, las luchas de poder, las posibilidades, las capacidades, etc. Se centra en el deber ser, olvidando el que puede ser, ¿sí? La visión política te ubica al proyecto en ese campo de luchas de poder y la consideración de los 3 vértices del triángulo. Sí, hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las tarifas, el procesamiento, el programa, justamente se ve esa. Bueno, si tienen que dar los números, no importa si es sensible socialmente, si es sensible, no tiene que dar. Pero la política es correcta, bueno, después, los prácticos se quedan. Claro. Pero es, se ve esa. Bueno. Y las capacidades de gestión van a tener que ver también cuáles son, como decíamos, las variables que controle y cuál es el peso de poder de quien se opone, ¿no? De la oposición. Yo pensaba, por ejemplo, no sé, ganar una elección con un 20%, ¿sí? Me puede quitar márgenes de gobernabilidad o no. Y puedo tener muchos menos márgenes, estoy pensando en casos reales, se darán cuenta, muchos menos márgenes de gobernabilidad ganando una elección con un 51%, según cómo esté
cómo esté la oposición. Digamos, en un 20% con una oposición indiferente y dispersa puede generar márgenes de gobernabilidad cada vez mayor, lo hemos visto en la historia, ¿sí? Y bueno, hoy estamos viviendo una coyuntura donde ese 51% dependerá también cómo se construya la oposición y la fuerza de la oposición, el margen de gobernabilidad que pueda tener el oponente, ¿no? Bueno, como este ejemplo para analizar esto, ¿no? Bueno, ¿qué otras funciones tiene el planeamiento desde otra perspectiva? Una función normativa, que es esta de definir trayectorias, objetivos y metas, pero si nos quedamos ahí, no quedamos con una visión técnica del plan. Una visión que un autor va a llamar paragógica, un término medio raro, pero ¿qué significa? Esto que ya lo hemos dicho, lidiar en circunstancias complejas, inciertas y conflictivas con actores que representan diferentes intereses, a veces contrapuestos, a los efectos de hacer posible esa trayectoria. Entonces, es el deber ser, el poder ser, y una tercera función, de la cual no hemos hablado mucho hasta ahora, que es la función cognitiva del planeamiento. ¿Cuál es esa función? Es la función de generar información y conocimiento para la toma de decisiones. O sea, el planeamiento tiene que estar necesariamente fundado en conocimiento, en un conocimiento que no es el conocimiento del científico, el conocimiento académico, sino es el conocimiento para la acción. Exacto. Un conocimiento que ya vamos a ver, diagnóstico, bueno, se podrán construir el FODA, análisis situacional, bueno, ya vamos a ver según los diferentes enfoques de planeamiento, pero implica tener bases de datos, análisis situacionales, diagnósticos participativos, evaluaciones sobre las cuales fundar las decisiones que se toman. Entonces, otro rol del planeamiento es ese, construir información, construir conocimiento para la toma de decisiones, ¿sí? Por eso el planeamiento está íntimamente vinculado con la investigación, pero una investigación para la acción, una investigación participativa para la acción, diferente a la investigación académica para la producción de conocimiento científico, ¿sí? Y muy vinculada a la evaluación. Si no podemos, la evaluación está intrínsecamente vinculada al planeamiento. Son procesos que están absolutamente imbrincados entre sí. Entonces, esa es otra de las funciones que cumple el planeamiento. Y bueno, para terminar esta parte, hay un texto ahí que yo les he puesto en la plataforma, que Matus trabaja, que se llama La ciencia y la política, y él cuestiona mucho a las universidades, ¿no? Y él dice, puedes diferenciar lo que son las ciencias de base y las ciencias de la acción. El planeamiento, ¿qué es? Una ciencia de la acción. Incluso su último libro, que no termina de escribir, lo publica su hija, pero él muere cuando estaba escribiendo el último libro, que se llama La teoría del juego social, donde habla del planeamiento como una teoría de la acción social, ¿sí? Y ahí toma muchas bases filosóficas de la teoría de la acción, ¿no? ¿Qué es lo que dice él? Y que creo que está en el núcleo de por qué ustedes están hoy acá, supuestamente. Las universidades que forman, dice él, a los médicos para ejercer la medicina, a los educadores para trabajar en educación, a los agrónomos para trabajar en el campo de la agronomía, a los veterinarios para trabajar con los animales, etc. Ahora dice, la universidad no forma para cuando ese médico tiene que ser ministro de salud, ¿sí? O cuando ese agrónomo está a cargo de una Secretaría de Agricultura Familiar, por ejemplo. O cuando un educador tiene que ser rector de una universidad o director de una escuela, ¿sí? O sea, no forma en las ciencias de base o en la praxis, lo que él llama la praxis vertical. ¿Qué es la praxis vertical? La educación, o la pedagogía, la agronomía, la medicina, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la praxis vertical. Él dice, planeamiento, ¿sí? Que es la ciencia para gobernar, la ciencia para ejercer el gobierno de un de Estado o de una institución, es una praxis horizontal, que atraviesa todas las otras ciencias y que implica justamente eso, una ciencia de la acción, una ciencia para actuar, para gobernar, para transformar. Fíjense que hoy el planeamiento
o sea, hoy atraviesa absolutamente a todas las disciplinas que hoy están acá. Ustedes representan a diferentes disciplinas, pero cualquiera de ustedes puede planificar en el campo de la salud, de la educación. Pero él dice, la universidad no forma para eso. No estamos formados para esas ciencias de la acción. La ciencia, inclusive, ¿cuál es el tema? Que la realidad tiene problemas y los problemas atraviesan a las disciplinas verticales. Los problemas son horizontales y se requieren entonces para su transformación de ciencias de la acción horizontal. Sí. Sobre la organización política de 2007 a la universidad. ¿Cómo? Tiene bien de la mano lo que estás planteando. Ajá. Y lo que se compañía del control de interpretación. Se había puesto de moda en aquel momento el riesgo país. Hice una encuesta con compañeros de casa. Nadie sabía que era riesgo país y hice algún encuestita y, por ejemplo, la plataforma electoral poniendo la fuerza de choque del partido. Vive del cuarto año de planificar la universidad y la casa de la época. Entonces, hago una investigación, empiezo a hacer el proyecto de tesis sobre la falta de su política. Digo que tres médicos, ingenieros, todos ocupando cada vez que están en público. Ingenieros, agrónomos, médicos. Entonces me voy por ingeniería, analizo una de las cosas que estudio. Y decía, el plan de estudio del 2007, no sé si ahora lo han cambiado o no. ¿2007? Decía, bueno, pero el detalle que decía, por ejemplo, el egresado de ingeniería mecánica, posiblemente, aparece varios a esta red, por eso, por las facilidades, digamos, por los canales, por las condiciones. El ingeniero mecánico está capacitado para realizar una cosa innovadora, para, no sé, hacía el transbordador de menes, hacía el transporte para el segundo periodo. ¿Por qué decía? Los aspectos, todo duro, en cuanto a lo social o a la educación cívica, si quiere, ética, ciudadana, porque no, queda librada, el otro aspecto queda librado a la predisposición del docente. Entonces, preparar un ingeniero mecánico que puede construir desde la nada, como ligada una retroexcavadora, pero no sabe o no le interesa por qué aumenta el precio del caucho, ¿no? Y ese sujeto posiblemente sea o el intendente del Río Cuarto o del pueblo del que pertenece al fin estudiar. No tiene este planeamiento situacional horizontal o integrador. Son sujetos que están determinados. A ver, no es algo que cargue contra el interior mecánico, en general. Vos tenés el sujeto, como usted decía, a ver, sí, están determinados para ser un buen profesional en esa área, pero si tiene que ser secretario de cultura, de patria general significativa. Que sepa planificar en cuanto a la población el desarrollo cultural del San José de la Comunidad. Es muy complicado, muy complejo, porque hoy, por ejemplo, tenemos al ingeniero mágico, ¿no? O sea, un sujeto que si viene ingeniero, pero de planificación estratégica, después de planear por cuestión subjetiva política, ¿no? Evidentemente, lo académico no tiene un perfil de desarrollo más que estrictamente verticalista. Una cultura sumamente dinámica y compleja, más lo que está pasando ahora en la Unión Europea. Bueno, si nosotros vamos a jugar un partido de este, sabemos por dónde va a correr, o para dónde va a jugar, o cuáles son los autores que van a jugar. Ahora, la formación del tercer alto de estudio deja mucho que decir en ese aspecto, o sea, no es que hay tercera, son decisiones políticas también. Muchos dicen que la educación pública o la casa de estudio tiene falla. Yo lo que propongo, lo que planteo, lo que no tiene falla. Está pensada para eso. Está diseñada estratégicamente para eso. Que a nosotros no sea viable, ¿no? Para un proyecto de sociedad que no es otra cosa. No es que falla y que por casualidad están formando o van a formar las federaciones de mala manera. No, está diseñada para eso. ¿Cómo mantenemos el proceso de involucrar a otros en el segundo de tiempo para poder cambiar? O sea, es como un aporte. Bien, bien. Bueno, hago, a raíz del comentario del compañero, me salgo un poquito del libreto, dos observaciones. Una,
aprovecho para invitarlos, justamente por lo que dice el colega, en la universidad estamos discutiendo, rediscutiendo el plan institucional, el plan estratégico institucional de la universidad, que la universidad lo tiene, formulado en el año 2007, pero lo estamos actualizando. Así que los invitamos muy especialmente para el día 25, era, ¿no? 25 de julio, ¿sí? A las 19 horas en ATSA, ¿sí? Estamos convocando a todos los graduados para que nos den aportes del tipo que acabas de hacer para la modificación, decir, bueno, qué universidad queremos y qué transformaciones requiere la universidad. Estamos haciendo encuentros con los consejos directivos, con los docentes, con los no docentes, acabamos de tener uno con los estudiantes que nos dijeron cosas muy, muy, muy interesantes y queremos tener un encuentro con los graduados para discutir justamente la universidad que queremos, ¿no? Así que acuérdense, después les vamos a repetir de nuevo la semana que viene, pero 25 de julio a las 19 horas en ATSA. Eso por un lado. Y el otro paréntesis también, un poco saliendo del libreto, pero haciendo también algún marketing de la universidad. La universidad nuestra tiene un proyecto de práctica incorporación de prácticas sociocomunitarias al currículum. La perspectiva, la prospectiva, el plan, digamos, la mirada estratégica es que todos los planes de estudio lleguen a incorporar prácticas sociocomunitarias en sus planes de estudio. Estamos en el 56% de las carreras cubiertas, nos quedan unos cuantos planes todavía, pero hemos avanzado bastante. ¿Y cuál es la idea? No es solo que el alumno haga una práctica sociocomunitaria en relación a su carrera, digamos, para decir, a ver, qué solidario que es este alumno. No, sino justamente para poder cambiar la perspectiva de la profesión. Y un ingeniero que metiéndose en el territorio pueda ver otras formas de pensar la profesión, ¿sí? Pensar otra manera de la profesión y formarse en otros valores, en otras ideologías, en otras concepciones. Siempre y cuando eso esté acompañado por el docente, por una reflexión profunda de cómo se inserta la profesión en el contexto socioeconómico más amplio, ¿no? A eso apunto. No sé si en todos los casos se está logrando, creo que hay algunas prácticas que por ahí están más centradas en algunas cuestiones más puntuales, pero la idea profunda es esa, ¿no? Porque en un primer momento se había discutido en la universidad incluir algún espacio más de formación, de alfabetización política, pero decíamos, bueno, ¿cuál es el riesgo que cae? En que sea una materia teórica más, ¿sí? Donde teorizás nuevamente sobre la realidad social y demás. Pero el meter las patas en el territorio y poder ver y sentir y compartir las situaciones de pobreza, de exclusión, etcétera, creemos que es un medio de cambio de las conciencias de los estudiantes diferente, ¿no? Bueno, cierro paréntesis y vamos al... Bueno, esto entonces es el por qué estamos, por qué el planeamiento y por qué formarnos en planeamiento, creo que es el sentido por el cual muchos de ustedes están acá en la formación de esta praxis horizontal, ¿no? ¿Cómo vamos con el tiempo? Bueno. Bueno, yo acá simplifiqué un poco, pero me parece que por algunas preguntas que han hecho, vamos a meter esa tercera columna en el medio. Según los autores que ustedes toman, hay varios enfoques de planeamiento. Hay diferentes enfoques de planeamiento. En general, en la última conferencia que se hizo de planeamiento de carácter internacional, se diferenciaron tres modelos de planeamiento, que es el normativo, el estratégico y el situacional. Y yo había sacado el estratégico porque, bueno, por cuestiones de tiempo, pero creo que lo vamos a diferenciar. Son justamente modelos teóricos, como todo modelo teórico es una abstracción de la realidad que simplifica la realidad, no hay quien planifica estrictamente dentro de un modelo u otro, en la realidad tenemos un entrecruzamiento de diferentes modelos, pero en esto de construcción, de abstracción o representación y conceptualización que de alguna manera simplifica la realidad. Tenemos por un lado el modelo no normativo, que es el de los orígenes, en ese raconto histórico que hicimos, en ese origen del planeamiento muy vinculado a lo técnico y no a lo político, surge el modelo normativo. Inclusive en los países socialistas, el que rige en el surgimiento es un planeamiento bien normativo, ¿no? ¿Qué significa qué?
un actor que planifica un objeto, o sea, es el actor, en ese caso, en los países socialistas, el Estado que planifica, yo planifico, estoy solo, con un solo en el sentido, no es una persona sola, ¿no? A ver, también aclaramos, actor, para el planeamiento, actor es toda fuerza social que tiene posibilidad de intervenir y transformar la realidad, ¿sí? El actor es un Estado, una institución, una universidad, un gremio, una asociación profesional. Eso es un actor, no es un sujeto, no es una persona, ¿sí? Sino es un grupo, siempre y cuando actor que puede actuar, que puede intervenir, que puede interferir en la realidad. Si no, tampoco, no son actores quienes no tienen poder de modificar algo, ¿sí? Entonces, es un solo actor el que planifica un objeto, yo, el actor y el sistema, desconociendo los conflictos y la existencia de otros actores que tienen, como decía el colega, otros planes alternativos, ¿no? Prima la racionalidad técnica. ¿Qué es la racionalidad técnica? El concepto de racionalidad es un concepto de la filosofía que implica, así, muy simplemente, simplificando mucho el concepto, el dar razones para la acción. Digamos, la racionalidad es el conjunto de argumentos o razones que orientan la acción, ¿sí? Algo, entonces, ¿qué tipo de razones o argumentos orientan la acción? En la racionalidad técnica, ¿sí?, la justificación o argumento es la articulación entre medio y fin. La eficacia y eficiencia. ¿Cuál es el mejor medio en términos económicos y en términos de tiempo para el logro del objetivo propuesto? ¿Sí? Max Weber, racionalidad técnica, Max Weber, un exponente. ¿Sí? Entonces, esa lógica medio-fines, esa es la racionalidad técnica que está fundada en que el conocimiento de algo, la información o el conocimiento de algo, me va a dar los medios para decir cuáles son los mejores medios para un fin. Técnico, ¿por qué? Porque acá la racionalidad que está es la del ingeniero, de alguna manera, ¿no? La lógica ingenieril, es decir, yo construyo conocimiento y ese conocimiento físico, matemático, químico, etcétera, me permite construir ciertas, resolver problemas en una lógica direccional tecnológica, ¿sí? De alguna manera, esa racionalidad es la que está, esa lógica ingenieril, técnica, tecnocrática, dirías vos, está a la base del planeamiento normativo, ¿sí? Se habla de comportamiento social y si hay es una resistencia mecánica, es decir, eso es estímulo-respuesta, los que están en educación, asociacionismo, que sería el planeamiento, yo doy un estímulo, ¿sí?, que sería el medio, y produzco la respuesta esperada. Hay una asociación y los sujetos se van a comportar tal como está previsto en esa lógica estímulo-respuesta. Por eso se habla de comportamiento, del comportamiento como el comportamiento animal, digamos, donde hay un comportamiento, una respuesta mecánica esperada, previsible, a los estímulos que el planificador está proponiendo. Se habla de estructuras jerárquicas, o sea, el planeamiento, van a ver esas, los raviolitos, generalmente terminan con una estructura jerárquica de lógica dependiente, ¿sí? Piramidal, donde hay un poder concentrado, que es el que planifica, ¿sí?, y va luego jerarquizando la toma de decisiones. Se cree profundamente en la posibilidad de controlar el futuro. El supuesto de base que está en el planeamiento normativo es que el futuro es previsible, es controlable. Yo puedo predecir el futuro. Toda vez que yo haga algo, digamos, por eso yo digo, puedo hacer un plan quinquenal de 20 años, puedo pensar la universidad para el 2030, me decía un colega los otros días. Tenemos que pensar la universidad que queremos para el 2030. A ver, 2030, podemos controlar lo que va a suceder hasta el año 2030, no sabemos lo que va a pasar el mes que viene, ¿sí? Entonces, el planeamiento normativo piensa que el futuro es predecible y controlable, ¿no? Y podemos hacer esto que algunos llaman prospectiva, sería casi futurología, ¿no? Construir el escenario de la universidad que queremos, construir el escenario del país que queremos para de acá 20 años.
El tiempo es lineal, una causalidad lineal, o sea, justamente en eso no hay retroceso, se piensa una lógica bien de causalidad, inclusive de causalidad lineal. Hay una causa única que genera los procesos, propio, bueno, no vamos a entrar en esto, pero bueno, propio del pensamiento de la simplicidad, ¿no? Hay a los que les interese, autores como Morin y otros que trabajan lo que es el pensamiento complejo y oponen justamente el pensamiento de la complejidad al pensamiento de la simplicidad. Lo que está a la base del planeamiento normativo es el pensamiento de la simplicidad, que es esto: hay una causa única, el tiempo es lineal, el tiempo es previsible, el tiempo es controlable, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el modelo, así, por supuesto, como todo modelo teórico, exagerado, ¿sí?, y simplificado, ¿sí?, como abstracción teórica, en la realidad no es tan simple, es el modelo que prevaleció, ¿sí?, en las etapas de surgimiento del planeamiento, tanto en los países socialistas como en los países industrializados. Como dijimos antes, este modelo entra en crisis, ¿sí?, entra en crisis, entra en crisis justamente por verse los límites de este tipo de planeamiento, que la realidad, entonces, los planes terminaban siendo planes libros, planes documentos que terminan en los cajones de los escritorios, y la realidad iba por otro lado, ¿sí? Entonces, además de no responder a la coyuntura dinámica que se quiere construir, tampoco respondía a la lógica misma del desarrollo de la realidad. Y este modelo entra en crisis. Como anécdota también, a ver, ¿quién es el autor, digamos, que comienza con, rompe con este modelo y habla del planeamiento estratégico situacional? Es este autor que les decía, Carlos Matus, ¿sí? Para que se ubiquen y entiendan el por qué genera él esta teoría, él viene del planeamiento normativo, ¿sí? Él venía del planeamiento normativo. Fue un economista y fue ministro de Economía de Salvador Allende, ¿sí?, años 70. Él trabaja con el planeamiento normativo, cuando cae Allende, él cae preso también, y en la cárcel escribe el libro Planificación de Situaciones. Y él es ahí donde hace toda su reflexión acerca de los límites del planeamiento normativo. Porque él dice, ¿por qué fracasa la revolución en Chile? Fracasa porque no tuvimos en cuenta las luchas de poder, porque trabajamos con un planeamiento normativo que no tenía en cuenta los planes del otro, que no tenía en cuenta justamente, que no hizo un análisis estratégico, situacional, de cuáles eran nuestras relaciones de fuerza. Pensamos en esto del poder concentrado, del poder piramidal, de la previsión y del control del futuro, y ese es el análisis que él hace de unas razones del fracaso de la revolución. Entonces empieza a pensar en este libro Planificación de Situaciones en un modelo alternativo de planeamiento. Y ahí empieza a trabajar el concepto de estrategia, que ahí viene, bueno, en el medio, ¿qué tenemos? El planeamiento, ustedes van a oír hablar del planeamiento estratégico. Y ahí hay otro modelo de planeamiento estratégico, cuando se habla de planeamiento estratégico, que es el que elabora el FODA, por ejemplo, FODA, Árbol de Problemas, y el que mencionabas ayer, colega, que es el que viene del campo de la economía y fundamentalmente de la administración de empresas, ¿sí? Vamos a tener el traslado, digamos, de los administradores de empresas que hablan de planeamiento empresarial, de la lógica de mercado, trasladado al campo social, político, además. Ahora, ese planeamiento estratégico, que cuando dice estratégico, ¿qué dice? Plan a largo plazo, la visión, misión, lo habrán oído, lo habrán visto colgado en muchas empresas y negocios a los que vamos, cuál es la misión y la visión de la empresa. En algunos ministerios. En las escuelas, sí. Hagamos el FODA, la visión, la misión, la escuela que queremos, la escuela que tenemos. Bueno, ese estilo de planeamiento, ¿qué rompe con el modelo normativo? La visión del largo plazo y la visión de que hay distintas estrategias o caminos para llegar al mismo fin. Pero no rompe con la racionalidad técnica del planeamiento normativo. Es decir, epistemológicamente e ideológicamente no rompe con el modelo normativo. Es más,
profundiza, digamos, es el traslado de la lógica de mercado al, al planeamiento, entendiendo inclusive en las instituciones educativas, fíjense que tiene más auges en las escuelas privadas, a las escuelas como empresas. Es decir, bueno, entonces planificamos las escuelas, las organizaciones, como si fueran empresas, ¿sí? Pero el concepto de estrategia es decir, no perdamos la mirada del largo plazo, ¿sí? Y hay distintas alternativas para llegar a ese fin, pero la racionalidad medio fines no se pierde, ¿sí? La situación del pensamiento normativo, yo creo que surge de un grupo de personas sentadas en un café sabiendo que el conjunto de rentas que lo sostiene lo van a, digo, van a poder seguir manejando y distribuyendo y pensando cosas, digamos, por eso el pensamiento normativo busca, como dice, una norma que le elimine el cambio, digamos. Lo que pasa es que ellos se sienten amenazados por este grupo de personas que quieren por el sistema, digamos, y que van buscando mutar distintas alternativas, por lo tanto tuvo que surgir, digamos, este tema de ver el futuro, porque, digamos, hay muchos autores, digamos, que hablan de esto, pero en realidad yo, si no me entiendo que soy una persona que tiene un gran patrimonio, estoy sentadito tomando un café y tengo todo el día para pensar, digamos, de ahí sale el pensamiento normativo, de ahí una serie de herramientas que voy a poder conseguir profesionales que me hablen de lo que está pensando la población, de lo que está diciendo el medio. Soy dueño de los medios, soy dueño de los capitales, soy dueño de participar y armar todo lo que quiera. El drama está en que, digo, siempre se hace una crítica de que quien llega al poder sigue pensando con esta lógica que usted está diciendo, pero a mí me asusta, digamos, cómo generar todo un pensamiento al revés, digamos, porque se quiere esperar que nosotros y los otros hagamos una planificación cuando mucha gente, digo, no está resolviendo lo mismo necesario que es el problema de lo que va a comer todos los días. Entonces, pensar con la cabeza, con la panza vacía, digo, es casi un absurdo. O sea, cuando el ser humano, digo, entra en hambre, no puede pensar. Se acaba el pensamiento. O sea, digo, la dificultad más grande que va a tener lo situacional va a ser encontrar personas que con la panza llena que puedan pensar por los demás, digamos, que es una cosa, un evento raro, ¿no? Bueno, pero cuando está la panza vacía, sí, no podemos pensar, pero sí podemos organizarnos. Y ahí entra el planeamiento como una herramienta para la organización social, ¿sí? No como un elemento para la pensar, sino como un instrumento de organización. ¿Cómo? Que alguien planificó para que tenga la panza vacía. Sí, también. ¿Torito iba a decir algo? La panza vacía está vacía. ¿Cómo? ¿Cómo está la panza vacía? Sí. La vacía, la panza y la cabeza. Pero la ayuda para la organización, si no, no salimos. si no buscamos algún elemento de organización, no salimos de eso. Está bien. Entonces, cuando hablamos de planeamiento estratégico a secas, no nos confundamos con el estratégico situacional, que es bien diferente, ¿sí? Es bien diferente. Esto que decía Torito recién, bueno, también entre paréntesis para contar algunas anécdotas y hechos actuales, del Ministerio de Educación, más precisamente de la Secretaría de Políticas Universitarias, ¿sí? Se nos ha convocado a las universidades para elaborar los planes estratégicos, planes de desarrollo institucional. Estuvimos hace unos meses, ahora nos van a dar un curso, o sea, bueno, yo soy coordinadora de planificación de la universidad, así que seguramente el rector me va a enviar a hacer ese curso, porque tienen que hacerlo los responsables de planeamiento de cada una de las universidades. Estuve mirando quiénes dan el curso, economistas, ¿sí? Los temas son visión, misión, FODA, etcétera, etcétera. O sea, evidentemente por los autores y los títulos y demás, seguramente el enfoque va a estar centrado no en el planeamiento estratégico institucional, sino en el planeamiento estratégico. Y yo digo, cierra todo, ¿no? Porque en principio, ¿qué es lo que dijo el secretario de Políticas Universitarias? La política central de la Secretaría va a ser que cada universidad elabore su plan institucional. El financiamiento va a ir por plan institucional. Si los proyectos no están enmarcados en el plan institucional, no va a haber, o sea,
difícil va a ser el financiamiento. Tiene que estar enmarcado en el plan institucional. Los que son docentes se acordarán cómo. El proyecto que sustente pedir. Bien. En principio uno dijo, a ver, no está tan mal, digamos, o sea, que las universidades tengan, si no, tenemos que salir a buscar plata por proyectos que a veces la universidad no acuerda, pero para buscar plata te presentas esos proyectos. Me hizo acordar también a los años 90, los que no son todos muy jóvenes acá, muy jóvenes, pero algunos que han estado en las escuelas en los años 90, ¿se acuerdan cuando bajó había que hacer el PEI, el famoso PEI que tienen en las escuelas? ¿Sí? ¿Todas las escuelas teníamos que tener el PEI? ¿Sí? Y sigue vigente. Cambió la ley. Cambió la ley, bueno, pero estaba en la ley federal en aquel entonces. Entonces yo dije, a ver, ¿qué hay detrás? Y con mucho dolor como planificadora, digo, ¿cómo se puede usar el planeamiento también con fines? Porque ¿qué hay? Es una interpretación y puede ser discutible y lo podemos discutir, ¿no? Pero de última, es el uso del planeamiento en la Secretaría de Políticas Universitarias hoy para instalar la lógica del mercado en el sistema de educación superior universitaria. Porque entonces está diciendo, no es el Estado el que se hace cargo de la educación superior y financia la educación superior en función de un planeamiento estratégico que tiene que tener el sistema de educación superior, sino que decimos, dejamos librado, ¿sí? A ver, el que pueda hacer el plan y el mejor plan, y hay una atomización del sistema universitario, y deja librada a cada universidad que haga o no haga su plan y cómo, que tenga capacidad para hacerlo o no hacerlo, y después se justifica el financiamiento o no financiamiento en función, digamos, de la excusa del plan. En los años 90, eso, los PEI, los famosos PEI, ¿qué hicieron? Fue la lógica de descentralización del sistema de la educación, donde cada escuela se tenía que hacer cargo de correr, que hasta tuvieron que pagar a psicopedagogos. Acá nuestros egresados psicopedagogos tenían un montón de trabajo porque les pagaban para hacer los planes institucionales, de una lógica del plan como plan documento. Sí. ¿Va a cumplir? Esa clasificación a nivel universitario, ¿tiene alguna relación con el resto del sistema educativo, secundario, primario, que como una culminación de una formación que tiene que tener una persona, ¿no? ¿Está en esa situación, universidad solita o con el resto de la formación que tiene que tener una persona? Universidad solita, ni siquiera articulado, por eso ese es el cuestionamiento. O sea, yo creo que está muy bien y bueno, nosotros estamos trabajando y si no sería contradecir mi propio trabajo acá con las compañeras de que estamos haciendo el plan institucional. Yo creo que la institución tiene que tener un plan, pero articulado con el resto del sistema y fundamentalmente articulado, es decir, tiene que haber una política universitaria que articule y que fundamentalmente financie, se haga cargo y articule en función de un proyecto global de país, ¿sí? Situacional en el caso de lo que estamos hablando, justamente lo contrario. Claro. O sea, falta la visión situacional. Totalmente. Situacional para. Sí. O sea, están viendo lo que ellos están planteando, pero así como cada institución tiene que tener su plan, o sea, como la universidad tiene que tener su plan, cada institución educativa tiene el suyo, ¿sí? Y hacia dónde apunta en la formación de sus estudiantes, ¿sí? Uh-huh. Entonces, también está dentro de ese plan, armar ese plan en cada institución educativa, está el buscar, ¿sí?, las conexiones, ¿sí?, con lo que cree conveniente, de acuerdo justamente a ese plan y a esos objetivos de formación, con la universidad, con instituciones, con fundaciones, ¿sí?, con organismos, ¿está? Entonces, eso también es parte, digamos, de la actividad de cada institución de golpear puertas y decir, yo quiero integrarme y ser parte de. Entonces, obviamente, va a depender también de la otra institución, de la apertura que dé, ¿sí? Pero es la idea, o sea, puede tener doble mirada. Sí, sin duda.
pensarse desde adentro, desde las bases, desde la realidad regional, o sea, puede ser un crecimiento. ¿Eso está posibilitado o hay una bajada? No hay bajada. O sea, cada universidad lo puede elaborar en eso, autonomía, libertad. Y yo creo, exacto, yo creo que es un espacio o un intersticio, diríamos, en términos, claro, que uno lo puede, como dicen los educadores, digamos, o algunos especialistas en psicología social, es un espacio que puede ser un intersticio que se cierre como cripta y de adaptación a la política, o puede ser un espacio de innovación, de creación y de generación de cosas nuevas en la universidad. Nosotros esperamos usar justamente, por eso, bueno, creemos que ya el poder, a ver, porque entendemos el planeamiento no como, en eso se discrepa con la política nacional, no entendemos que el planeamiento sea un libro, un plan, un documento, sino que justamente, como dice Testa, es una oportunidad para que pueda, en este caso, la universidad pueda discutir su historia y su futuro, y discutirlo con, bueno, por eso estamos haciendo el encuentro con los graduados, vamos a hacer encuentro con los observatorios, es decir, no estamos pensando en un plan pensado desde los estudiantes y los docentes de la universidad, sino, yo les decía a las chicas, colaboradores, yo apuesto fundamentalmente el encuentro con ustedes, con los graduados, porque creo, es decir, las ideas que pueden surgir dentro de la universidad, ya sabemos cuáles son, ya las conocemos y casi que nos mordemos la cola. Para que uno pueda pensar una universidad diferente, que rompa con la universidad que tenemos, necesitamos la mirada de afuera. Necesitamos la mirada de afuera, afuera en el sentido que no es el afuera, son ustedes, que son parte de la universidad, pero que están trabajando en el territorio. Y el que está trabajando en el territorio, en las diferentes profesiones, son los que nos pueden decir cuáles son los cambios profundos que requiere la universidad. ¿Sí? Desde adentro estamos como peces en el agua y es diferente, muy difícil que podamos desnaturalizar lo que estamos viviendo. La desnaturalización viene cuando uno está en el territorio, ¿no? Así que bueno, de nuevo, la invitación para el 25. Bueno, sigo un poquito más. Entonces, desde esa idea, planeamiento normativo, el estratégico que decimos no rompe con la lógica, le cambia un poquito, ¿sí? Pero no rompe con la lógica del planeamiento normativo, sí entendemos que hay una ruptura epistemológica profunda en el planeamiento estratégico situacional. ¿Sí? Que yo prefiero hablar de situacional para no confundir, porque si no estratégico, si es el mismo, no. Acá el concepto de estrategia no es la mirada del largo plazo. Estrategia es la forma de lidiar con el otro para vencer sus resistencias. Acá el concepto de estrategia lo toma de la teoría del juego social y de la teoría de la guerra, ¿sí? Es decir, hay oponentes, ¿sí? ¿Cuál es, en el juego del ajedrez, cuál es la mejor estrategia para ganarle al otro en el ajedrez? ¿Sí? En el fútbol, ¿cuál es la mejor estrategia que se dé el técnico para ganarle, para que Boca le gane al River? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Al revés? Siempre es. No es popular. ¿Cómo? También. A veces sí. Todo vale. O la estrategia de la guerra, ¿no? Del concepto de la guerra, ¿no? Entonces, cuando habla Matus de planeamiento estratégico, no habla de la misión ni de la misión. Habla de cómo, justamente. La idea es que el planificador está dentro del sistema. El planificador no es el experto en el escritorio que planifica. El planificador es parte del sistema que planifica. Es parte del sistema. Planificamos todos, ¿sí? Y hay un nosotros y los otros, lo que decías vos. Están los planes míos y los planes de los oponentes. Y tengo que tener en cuenta ¿qué es el planificador? Un articulador de múltiples planes, que a veces se pueden articular e integrar, y otros se oponen y hay que pensar la estrategia para vencer al plan del otro. Cómo vencer las oposiciones, cómo vencer la resistencia, cómo ganar al otro, a mi plan, si es posible, cómo cooperar o cómo cooptar al otro. ¿Sí? Prima la racionalidad estratégica y comunicativa. La racionalidad estratégica es esto, ya no es la relación medio-fin, ¿sí?
sino que el argumento, la razón para la toma de decisiones es cómo lidiar con el otro para alcanzar el objetivo. No se pierde la racionalidad técnica medio fines, pero está la estrategia del otro, de cómo trabajar con el otro. Que ahí, esto no lo trabaja Mato, lo hemos incorporado, incluso ahí ustedes en el aula virtual hay un texto mío que habla de la racionalidad comunicativa, que ahí, yo tomando a Habermas, yo creo que en determinadas instituciones, por ejemplo, en una institución educativa, yo hablo ahí de planeamiento educativo, donde no podemos hablar de oponentes en términos de una guerra, ¿sí? Porque las oposiciones pueden ser, pero hay, digamos, objetivos comunes, como es el objetivo de la educación, donde puede apostarse a veces no, cuando las luchas de poder son muy conflictivas, no, pero cuando las contradicciones no son principales, sino secundarias, cuando las contradicciones son secundarias, podemos apostar a una racionalidad comunicativa. La racionalidad comunicativa es la racionalidad del diálogo, del consenso, de la argumentación, donde, diría Habermas, prime la fuerza del mejor argumento. Entonces yo creo que en el ámbito, como puede ser la universidad, como pueden ser, bueno, en algunos ámbitos educativos, la discusión, el debate de diferentes lógicas, de diferentes argumentos y la comunicación, hay posibilidad de articular diferentes planes a través del entendimiento y llegar a consensos que puedan ser no consensos de te doy y me das, sino consensos que impliquen una síntesis superadora, dialéctica, de algunos planes en oposición, ¿no? Es decir, la lógica de la dialéctica, de la síntesis dialéctica, a través del diálogo y la argumentación. Bueno, las experiencias de la propia universidad y la propia educación muestran a veces que esto es posible y otras veces que no es posible. Muchas veces releo ese texto y digo, a ver, la racionalidad comunicativa a veces no, bueno, a veces no es posible y otras veces, bueno, sí. Y en eso, bueno, ahí Foucault tiene un texto que yo retomo también ahí en el artículo, que es, y lo dice el mismo Habermas, la racionalidad comunicativa por lo menos como un ideal contrafáctico, ¿no? Es decir, sabemos que no va a ocurrir, pero por lo menos sigue siendo el norte al cual tenemos que apostar y hacia el cual caminar, ¿no? Siempre y cuando, digo, las contradicciones sean secundarias y no principales, porque cuando son principales, las luchas de poder, uno gana y otro pierde, pues no hay posibilidad, no hay, no debiera haber posibilidad de consensos cuando las rupturas son profundamente políticas e ideológicas, ¿no? De proyectos antagónicos. Bueno, hablamos de acciones sociales interactivas, no de comportamiento. Acá también es un concepto central. Matos habla de cálculo interactivo. A mí no me gusta el término cálculo. Prefiero hablar de acciones sociales interactivas. ¿Cuál es la idea? No hay un yo y un tú que responde. No hay un estímulo, una respuesta. Es decir, yo pienso un objetivo y la gente va a cumplir, se va a cumplir ese objetivo como está previsto. Sino que hay una acción, que hay una reacción del otro y mi nueva acción va a estar en función de la reacción del otro. Sí, como una conversación, como un diálogo, ¿no? Sí, una retroalimentación permanente donde la acción se va construyendo en la interacción con el otro. Por eso es imprevisible. Por eso yo no puedo planificar todo, no puedo planificar todo a largo plazo, porque lo que ocurre va a depender de las reacciones que vaya teniendo los otros actores. Y mi nuevo plan va a estar en función de la reacción. Entonces, el planeamiento en realidad es un círculo, una espiral de retroacción y acción permanente, de construcción permanente en proceso y evolutivo. Sí. ¿Qué dice tu opinión en cuanto a esto de la facilidad de predecir el futuro, el planeamiento, ¿verdad? Algo que está muy actual, lo pongo en relación con los compañeros presentes. ¿Qué piensa cada uno? A ver, cuando el gobierno articula lo de gas. ¿Articula? Lo de gas, tarifas. Sí.
había planificada una respuesta social y una respuesta crucial, o no. Y si la esperaba, ¿cuál es el nuevo paso? El menor. O sea, podemos decir de una manera ingenua, viene una burbuja, no sabía que había gente que se iba a organizar. O no vive en una burbuja, sabe que hay gente que se organiza. Hubo un aparato estatal que le responde, un aparato que le responde, pero es menor. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo movimiento de ese cambio de ajedrez en este planeamiento vertical? Quizás estamos diciendo sí que es un planeamiento vertical, ¿o no? No nos favorece. Es una realidad, una causa y un efecto. Como si hubiera una burbuja, le metemos una tarifa, la gente no se queja, trata de pobre y está acostumbrado a ser pobre. Que una lógica. Claro, esa sería la lógica del planeamiento normativo. Claro. No pensaron en la reacción. No, ahora sí una reacción. Puede ser dos opciones, o te echa por tierra el planeamiento, ¿no? O cuál es el nuevo movimiento. Posiblemente sea buscar el chivo expiatorio. Posiblemente, Dios, pueda hacerse una proyección de que el que fue encargado de realizar esa tarea ya la hizo, la gente vio que un aumento del 1800% o de 1400, se puede bajar el 400 o el 500 si se aplica un mismo aumento y después el chivo expiatorio también pagando platos rotos, pero que era parte de un plan funcional. No sé si me hago entender. A ver, se puede hacer un planeamiento vertical o posiblemente sea un planeamiento horizontal de decir, bueno, hay que hacer un cimbronazo. Posiblemente alguien pague los platos rotos, que después termine saliendo, pero el efecto se realizó, del cimbronamiento. Yo también tenía otra pregunta respecto a eso del comportamiento social. Aparte de generar un feedback constante, no está también el análisis de la opinión, más allá de hacer una reacción, acción, sino que la opinión, o sea, el análisis constante de la opinión pública. Claro. Haga que... Bueno, ahí está la función cognitiva de la cual hablábamos, ¿sí? Del planeamiento, encuestas de opinión, o sea, cuando vos. Desde esa lógica, es decir, cuando vos planificás, tendrías que tener encuestas de opinión, estudios, etcétera, que te permitan decir, bueno, porque, a ver, el planeamiento, en esto que decías vos, desde el planeamiento estratégico y situacional, no hay predicción posible. El supuesto es que no es posible predecir el futuro, pero sí prever el futuro. O sea, el planeamiento, ¿qué hace? Suponiendo que somos Macri y compañía, desde el planeamiento situacional tendría que decir, bueno, a ver, yo voy a hacer esto, tengo varios escenarios posibles. Es posible que la gente no reaccione, que como es posible que sí y que tenga este escenario, ante esto voy a hacer esto otro, y es posible que ocurra esto otro, ¿sí? Es decir, un planificador situacional diría, ante esto es posible que ocurran tales y cuales escenarios, ante los cuales voy construyendo mi plan B para ir reaccionando ante cada una de esas eventuales respuestas. También. ¿Cómo? Tener un árbol de decisiones. Ah. A mí me parece que está claro que cuando el ministro dice vamos aprendiendo sobre la marcha, que se va a presentar el plan. Que hay un plan que es normativo, que digamos, la personalidad técnica, el subsidio, el fondo va que pasa el plan, que tiene que pagar. Ese es un plan normativo. Así que parece que va improvisando la ley. También puede haber sido que el plan primario haya sido llegar al 400, entonces le pongo la de máxima y después bajo la de mínima, que es una cuestión planificable. A ver, cuando pasó el aumento de la carne, pasó de 80 pesos a 170, después bajó a 130, dijimos, uy, qué bueno, bajó. Pasamos de 80 a 130. Capaz que leyeron no a 80. Es la manipulación del discurso. Sí, ella. Lo que pasa es que yo voy a decirlo desde mi experiencia de lo sindical, digamos. Siempre el planificador central, el normativo, es el que tiene poder. Entonces, en este momento, Macri y compañía, como lo denominaron, tiene una planificación de captación de fondos. Digo, hicieron una enorme captación con respecto a devaluación. Hoy se está tomando deuda pública a nivel de otros países, como África, por ejemplo, Buenos Aires, está tomando deuda pública a una tasa enorme y se está desfinanciando determinados organismos que estaban muy bien financiados, por ejemplo, las universidades.
y todo ese caudal de dinero no sabemos dónde va. Entonces, para que los que puedan pensar alternativas de ese caudal de dinero estén ocupados, es aumento la tarifa para que tengan una preocupación real, digamos que es la de pagar la comida todos los días, y a mí me da tiempo para poder reorganizar lo otro, digamos. El patrón, cuando tiene ganas de resolver cosas que está haciendo y que los empleados no están de acuerdo, les cambio el horario, les muevo alternativas que les hacen problemas, ellos se ocupan de otra cosa y a mí me dejan trabajar tranquilo con lo que yo estaba organizando. Por eso digo, lo que intentaba decir antes es que el planeamiento normativo supone, digamos, la lógica del mercado. Y el estratégico tiene que tener un conflicto con ese. Si no tiene ese conflicto, si solo nos encontramos discutiendo de la coyuntura de que si me alcanza o no me alcanza para pagar las tarifas, digamos, no estoy saliendo de mi mundito mientras ellos hacen los grandes negocios. O sea, digamos, ahí está la situación. Vivi, son las 9:04. Bueno. Bueno, termino ahí el esto y cortamos. Hablamos de, hay, bueno, coordinación informal, a diferencia de las estructuras jerárquicas, es decir, el planeamiento trabaja con una estructura mucho más horizontal. El concepto de redes viene muy en línea con el planeamiento estratégico. Las redes son modos de organización mucho más horizontales, no jerárquicas. Giovannini trabaja sobre eso. Habla de un poder fragmentado, múltiples poderes, no un poder concentrado. Esto que dijimos recién también, la previsión, no predicción y revalorización del presente. Eso es importante. El planeamiento estratégico situacional no hace futurología, trabaja sobre el presente, ¿sí? Con mirada hacia el futuro, pero lo que transforma es el hoy, ¿sí? Se busca transformar el presente para lograr el futuro que se desea, pero no hace futurología, trabaja sobre el presente. El tiempo recursivo histórico, múltiples causalidades, el concepto de emergencia, bueno, hay toda la teoría de la complejidad, que no la vamos a desarrollar, necesitaríamos un encuentro nada más que para eso, pero toda la teoría de la complejidad de Morin está a la base del planeamiento estratégico situacional en el sentido de múltiples causalidades, de entramado, de red, de conexiones, de múltiples determinaciones, múltiples escalas, donde no podemos aislar, cuando planificamos, aislar un problema, sino verlo en la red de múltiples causalidades y determinaciones económicas, políticas, sociales, etcétera, ¿no? Por eso reitero, el planeamiento lo ponemos al final cuando, después de un profundo análisis de coyuntura política y económica, donde ustedes puedan insertar los problemas particulares en esa red de múltiples determinaciones. Bueno, cortamos acá. Vamos a profundizar, una opción que hemos tomado, la del enfoque estratégico situacional, vamos a seguir trabajando, digamos, el proceso metodológico dentro de ese modelo. Sintetizando algunos supuestos básicos del planeamiento estratégico situacional, este que les decía que nace con Matus. Ya lo dije recién, que habla el planeamiento como una totalidad, la idea de totalidad tomada desde el marxismo y desde la teoría de la complejidad, en el sentido de totalidad compleja, totalidad como totalidad concreta, ¿no? No totalidad abstracta, sino totalidad concreta de múltiples determinaciones, y que cuando hablamos de planeamiento tenemos que trabajar en múltiples escalas, ¿no? Aunque estemos ubicados en una escala particular, sin dejar de ubicarla en el todo concreto, ¿no? El planeamiento también habla de momentos y no etapas. Las etapas clásicas del planeamiento normativo, que seguramente todos han escuchado, es, ¿cuáles son? Diagnóstico, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación, ¿sí? Esas son las etapas clásicas del planeamiento. El planeamiento estratégico situacional no habla de etapas, sino de momentos, ¿sí? Que el concepto es diferente porque el momento no es algo que empieza y termina, sino que son instancias recursivas donde cuando planificamos no empezamos con el conocimiento, después aplicar, sino que son momentos que están todos juntos, que hay predominio de un tipo de actividad en un momento, pero cuando estamos
de alguna manera, construyendo la situación inicial, al mismo tiempo estamos pensando qué vamos a hacer, estamos pensando si se va a poder hacer o no se va a poder hacer, y estamos pensando si se va a poder evaluar o no. Es decir, hay una simultaneidad y recursividad en las distintas instancias de planeamiento. Ya vamos a ver inclusive cuáles son esos momentos. Habla de un comportamiento histórico que muestra desequilibrios, ¿sí? Esto que decíamos al comienzo, el planeamiento es política construida, que piensa y reconstruye una determinada coyuntura, ¿sí? Ahora, ese comportamiento histórico nos está mostrando siempre desequilibrios, y el desequilibrio es lo que moviliza el cambio, ¿sí? Sin desequilibrio, sin conflictos, no habría posibilidades de transformación. Entonces, el planeamiento busca de alguna manera generar equilibrios, pero no los logra. Es decir, no está pensándose en el equilibrio como sí pensaría el planeamiento normativo desde una visión más funcionalista. Siempre se admite que hay desequilibrios y desequilibrios de distinto tipo, ¿no? Desequilibrios temporales o diacrónicos. ¿Por qué? Porque se habla de trayectorias fluctuantes. Cuando planificamos, vamos hacia adelante, retrocedemos, vamos para el costado, buscamos... Es decir, no hay un trayecto lineal, sino que es un trayecto fluctuante. Y en ese sentido hay desequilibrios en términos temporales. Y hay desequilibrios también sincrónicos o atemporales que implican desequilibrios territoriales, desequilibrios entre sectores sociales. Entonces, el planeamiento tiene que lidiar con esos múltiples desequilibrios. Y de ninguna manera busca el equilibrio, pero busca sí superar determinados desequilibrios sin lograrlos nunca, porque justamente es el desequilibrio el que moviliza el cambio, ¿no? Pero serían otros desequilibrios los que se van generando para movilizar la transformación permanente. Una idea también, otro supuesto básico, ya algo dijimos, los acontecimientos escapan el control del plan. Planificamos, pero bueno, allá daban algunos ejemplos de cómo lo planificado escapa a lo previsto, a lo controlable, y por lo tanto, hay que pensar cuáles son esos factores que pueden estar influyendo como resistencias a los cambios. Uno pueden ser las mismas capacidades del sistema, la resistencia del propio sistema que se trata de transformar, o bien otro factor es la eficacia del propio grupo que planifica para lograr determinados cambios, ¿sí? Acá hay un concepto que va muy bien con esto de que los acontecimientos escapan el control del plan, que es el concepto de ecología de la acción de Morin. Edgar Morin, en unos libros, cuando habla del paradigma de la complejidad, él habla de la ecología de la acción. ¿Qué quiere decir? Bueno, el ejemplo que daba el compañero, creo que ahora no está, que daba el ejemplo esto de Macri con el tarifazo, ¿no? Es decir, uno piensa una acción, prevé una acción, ahora, ¿qué va a pasar con esa acción? Entra en una ecología, en una interacción entre distintas variables que las hacen imprevisibles. Es decir, cuando entra ahí en esa ecología de la acción, se nos vuelve de alguna manera incontrolable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es imposible planificar. Entonces, llegaríamos a la conclusión, la planificación no es posible. Si hay esta, si los acontecimientos escapan al control del plan. No, lo que nos hace pensar en otra idea de planeamiento, donde el planeamiento de una idea de un planeamiento emergente, ¿sí? Yo pienso una acción, analizo, estudio, construyo, bueno, acá encuestas de opinión, decir colega, etcétera, etcétera, y voy analizando cuáles son las consecuencias de esa acción y genero una nueva acción en respuesta a esa nueva ecología de la acción que se iba generando. Por eso el plan es recursivo, no significa que no se planifica, sino que es un planeamiento emergente, y ahí Edgar Morin habla también de estrategia. Él habla de estrategia y a partir del concepto de ecología de la acción construye el concepto de estrategia, que acá es otra la definición, que tampoco es la de Matus ni es la del planeamiento estratégico de la visión a largo plazo, sino la idea de la construcción de la acción en función de los emergentes. Entonces, la estrategia para Edgar Morin es esa, ¿no? La idea de construir en función de ese análisis de la ecología de la acción, que no se diferencia demasiado del concepto mismo de
de Matus, ¿sí? Lo que está ausente, me parece, más en Edgar Morin y en el planteo, en algunos planteos de él, de paradigma de la complejidad, es la idea del conflicto, la contradicción y el desequilibrio como movilizador de los cambios, que es una idea que Matus va a tomar más del materialismo histórico, ¿no? Eso omití decirlo, pero bueno, creo que es obvio, si fue ministro de Economía de Salvador Allende, ya más o menos lo ubica política e ideológicamente, y él, digamos, sus bases teóricas de sustento del planeamiento estratégico institucional es, por un lado, el materialismo histórico, y por el otro lado va a tomar mucho también de la filosofía, ¿no? Y de la fenomenología y de algunos teóricos como Ortega y Gasset, el mismo Habermas, etcétera, ¿no? Bien, entonces, esos serían algunos supuestos básicos del planeamiento estratégico situacional. Y el supuesto básico y el concepto central que tenemos que entender acá es el de situación, ¿sí? Por eso es situacional. ¿Qué es situación? Y acá, ¿sí? Lo toma del concepto de la filosofía, Matus, y dice, ¿qué es situación? Es todo aquello que es relevante para la acción de los actores en función de sus objetivos y del lugar que ocupan en ella. Es un recorte determinado de la realidad en función de las necesidades e intereses que aparecen como relevantes para un actor. Es el sitio que el actor ocupa, es su punto de partida, que lo mueva al cambio o conservación, es su punto de llegada. ¿Qué quiere decir esto en otros términos? ¿Qué es la situación? Es el recorte de la realidad, es el modo de ver la realidad que tiene cada actor en función del lugar que ocupa en ella, ¿sí? Rompe con la epistemología objetivista, rompe con el positivismo, de que hay una sola, que el conocimiento es una copia y una reproducción de la realidad. El concepto de situación nos va a decir, hay múltiples realidades y la realidad depende, es una construcción de cada sujeto en función del lugar que ocupa en ella, ¿sí? Entonces, son como, dicho así muy sencillamente, como los colores de anteojos diferentes con los que miramos la realidad. Entonces, ¿de qué va a depender y cómo vemos la realidad? Del lugar que ocupemos en ella. El lugar en los medios de producción, ¿sí? Que ocupamos en el lugar en los medios de producción, que ocupamos, bueno, depende el sector en lo que nos ubiquemos. Pero creo que, bueno, algún colega daba el ejemplo del problema, ¿cómo era? ¿Eras vos? No me acuerdo por allá. Era. ¿Cómo se ven los actores o cómo lo ve el que realiza la planificación? ¿Cómo ve? A ver, las dos cosas sería, ¿cómo ve la realidad cada actor? Sí. ¿Sí? En lugar del lugar que yo estoy ocupando. No me acuerdo cuál es el ejemplo, pero decimos, a ver, desde cualquier ejemplo que busquemos, a ver, el tarifazo, ¿sí? O el ejemplo que, si yo tengo la panza vacía o la panza llena, ¿cómo voy a ver ese problema? ¿Sí? Es decir, ¿qué significa? Depende de la situación que yo ocupe en la problemática que estoy analizando. Ahora, para el planificador, ¿qué significa para el planificador? Que cuando planifico, tengo que tener en cuenta las situaciones de los múltiples actores. Yo planifico teniendo en cuenta las múltiples situaciones, ¿sí? Tengo que entender, comprender cómo ven la realidad los distintos actores que participan en el juego social, ¿sí? Entonces, el análisis situacional inicial que yo tengo que hacer es entender cómo ven la realidad, cuál es la situación en términos de qué es relevante para la acción, ¿sí? Para cada uno de los actores que están participando, ¿sí? Es decir, el planeamiento normativo parte de qué, de la visión que tiene el propio planificador. Esa es la diferencia entre el diagnóstico y el análisis situacional. ¿El diagnóstico qué es? La interpretación. Un diagnóstico es un proceso de investigación. Bueno, todos ustedes acá han transitado por la universidad, así que saben lo que es un proceso de investigación, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico implica hacer una investigación social, ¿sí? ¿Cómo hago esa investigación? Con encuestas, cuestionarios, entrevistas, análisis estadístico de datos, etcétera, ¿sí? Que me permiten hacer un diagnóstico de la situación. A ver, ¿el diagnóstico qué es?
la mirada o el recorte de la realidad que hace el investigador, en este caso el planificador. Una mirada situacional implica ver la realidad desde la mirada de los múltiples actores, que van a ser diferentes. Esto que decía acá la colega, el problema es problema para unos y no es problema para otros. ¿Sí? Entonces, ¿depende de qué? De la situación. Y la situación es eso, como los diferentes lentes con los que miramos la realidad, que van a tener que ver con la inserción seguramente en la estructura económica, política y social, que hacen que las interpretaciones y las visiones del mundo sean bien diferentes. ¿Sí? Tiene mucho que ver con el concepto de ideología, se pega mucho con el concepto de ideología. No es exactamente lo mismo, pero está íntimamente ligado al concepto marxista de ideología, ¿no? Claro. Escuchaba por ahí una encuesta que decía que la gente generalmente se sitúa en la clase media. Claro. Media baja, media alta, por más que sea, digamos, Joner, pero se sitúa siempre en la clase media. Entonces, el planificador, ¿cómo agarra, digamos, esa clase media para planificar sabiendo que actúan de forma diferente dentro de los que se consideran la misma clase? Eso preguntaba si era cómo ellos se veían o cómo lo veía el planificador para poder... No, las dos cosas. Pero bueno, también ahí eso lo han trabajado con Torito. Ahí está bien, en el concepto de situación, ligado al concepto de ideología, pero también el de hegemonía en el sentido de la ideología dominante, o sea, que nos permite entender muchas de las cosas que ocurren hoy, como la ideología de los sectores dominantes, que se meten en la cabeza de los sectores dominados, y la situación no se construye desde la situación de clase social, sino de la ideología dominante que ha sido internalizada de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener cuidado con que ese recorte de la realidad que es relevante para la acción, si es auténticamente representa a los sectores de clase o tienen que ver con un pensamiento hegemónico, ¿no? También son análisis que tiene que hacer el planificador, ¿no? Pregunta, ¿el planificador tendría que estar incluso desde esta perspectiva dentro de la realidad? ¿No es un agente externo? Exacto, no, es uno más. Ya hay una lectura la realidad. Perfecto, y la lectura de clase también puede ser escueta, que era el chico el concepto de clase para analizar la realidad. Sí, correcto, sí. Sí, eso, o sea, el planificador es uno más, es una fuerza social más que planifica. No es una fuerza, un actor externo, ¿sí? Externo, y bueno, eso yo siempre corrijo mucho a los alumnos, no es externo porque está fuera de, supongamos que sea un psicopedagogo que no pertenece a la... Podés estar adentro y estar fuera desde el punto del pensamiento. Del pensamiento. Es uno más en términos de que el planificador no es más que, yo digo, un costurero, un articulador de múltiples pensamientos, acciones y discusiones, ¿no? Pero es uno más, una fuerza social más dentro del espacio que se planifica. Bueno, ¿está claro el concepto de situación? ¿Sí? Eso es central en el pensamiento de lo que rompe justamente epistemológicamente con el planeamiento normativo y el estratégico. ¿Sí? Bueno, y acá una aclaración también. Eso lo tiene. Yo les he puesto ahí un libro que es una entrevista que le hace Huertas a Matus. Está el libro completo colgado en la página. Y ahí en un momento le piden que aclare el concepto de situación, en el sentido de decir, bueno, hay que entender la situación, ponerse en la cabeza y en el pensamiento de todos los actores que planifican. Ahora, entender al otro, ¿quiere decir darle la razón al otro? ¿Sí? Entonces, no, dice él, también uno tiene que entender aún el pensamiento del, entre comillas, enemigo u oponente, para saber cómo construir la mejor estrategia para vencer al otro, ¿no? Entonces, ahí da el ejemplo del narcotráfico. Dice, yo tengo que entender la situación del narcotraficante, ¿sí? Del cartel de la droga, del organismo que lucha contra la droga, la drogadicción, del drogadicto. Ahora, ¿significa que le voy a dar la razón también al traficante, al narcotraficante? No, significa ver cómo ve la situación, cómo interpreta, para saber cómo lidiar justamente contra él. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas múltiples realidades, que obviamente, bueno, ahí el ejemplo que les doy es muy
muy obvio, podría generar mucho consenso. Hay otros que no tanto, en lugares como, por ejemplo, donde decimos las contradicciones no son tan claras, como puede ser una institución educativa, un gremio, una universidad. Entonces, ¿qué es lo que me está marcando? Justamente el proyecto político más global, por eso siempre el marco del proyecto político ideológico es el que me marca el norte, de quién, cuál es, a quién doy la razón o no doy la razón. ¿Sí? No sé si se entiende esto. ¿Sí? Bueno, acá esto lo traigo, también está en otro librito que les he puesto ahí en el aula virtual. Hay diferentes métodos de planificación, aún dentro del planeamiento estratégico situacional, diferentes metodologías, y ahí Matus diferencia al menos tres, que van a depender del ámbito, del nivel donde nos ubiquemos y de la complejidad del ámbito de planificación. Entonces, él habla del planeamiento estratégico situacional, el PES, lo que él llama el PES amplio, se utiliza en el nivel directivo político, en problemáticas de alta complejidad, alta variedad de problemas. Es decir, ¿quién usaría el PES? Bueno, acá, qué sé yo, un ministro de Educación, el presidente de la Nación, un intendente, es decir, digamos, cuando estamos en un alto nivel de dirección de gobierno, ¿sí? Donde hay alta complejidad y variedad de problemas que implican un macro planeamiento. ¿Sí? Pero después, se puede utilizar dentro de la misma lógica, dentro del enfoque, dentro de los mismos supuestos epistemológicos, lo que se llama planificación orientada hacia proyectos, en un nivel más intermedio, una secretaría, una institución más pequeña, una organización gremial, una organización social, de mediana complejidad, y el más bajo, nivel de base, método Altadir, lo que él llama método Altadir de planificación popular. Altadir es porque él pertenecía, él fundó, digamos, después que sale de la cárcel en Chile, él es exiliado en Venezuela. ¿Sí? En Venezuela crea una fundación que se llamó Alta Dirección de Gobierno. Una fundación en la cual él se dedicó a formar fue llamado por diferentes gobiernos para formar a la gente en la conducción política, ¿no? Entonces, la llamó Fundación Alta Dirección de Gobierno. Ahí genera el método Altadir de Planificación Popular, o MAP, llamado MAP, ¿sí? Para problemáticas de baja complejidad, con menos variedad de problemas, que podemos estar haciendo, que se da en una institución educativa, en un departamento de una universidad, en una dirección dentro de alguna secretaría, una vecinal, por ejemplo, ¿sí? En un ámbito mucho más acotado, que preserva la lógica y los supuestos del planeamiento estratégico situacional, pero trabaja con metodologías más sencillas que la del PES. Ustedes tienen ahí un librito, ese ya es bien práctico, metodológico, este tipo manualitos más prácticos, que no es Anderegg, que circula por las escuelas, que es escrito por el mismo Matus, que se llama MAP, o sea, el método Altadir de planificación popular, que es para quienes, bueno, quieran utilizar este planeamiento en ámbitos de gobierno más acotados, ¿sí? que creo que debe ser la mayoría de los que están acá. Bien, hecha esta diferenciación, en general hablábamos de momentos, ¿sí? Hablábamos de momentos. Fíjense, este grafiquito nos permite entender más la idea de momentos. Fíjense que no son etapas una sucesiva a la otra, sino que justamente un movimiento recursivo. Yo ahí, bueno, pinté el momento explicativo porque es el que vamos a desarrollar ahora, pero uno puede empezar a planificar por el normativo, por el estratégico, por el táctico, por cualquiera de esos momentos. Estos son los cuatro momentos que diferencia Matus en el planeamiento, ya sea en el PAEF, en el MAP o en el planeamiento por proyecto, que es el momento explicativo, que es el cómo explico la realidad. O sea, parto de decir cómo la realidad es hoy, cómo tiende a ser, cómo fue, porque ahí está la mirada histórica, ¿sí? Es importante entender los problemas hoy, pero
la génesis histórica, cómo se construyó el problema para poder entenderlo, cómo se ha ido construyendo históricamente y cómo tiende a ser esto, sin hacer futurología, pero tendencias futuras, que nos permite, esa sería la construcción de la situación inicial. Pero es explicación situacional, es explicación situacional, porque justamente considera la perspectiva de los múltiples actores intervinientes. No es el diagnóstico que hace el que sabe, el experto, sino el articulador de las múltiples visiones de la problemática. El momento normativo, que es el más clásico, se llama normativo porque ahí sí coincide con el planeamiento normativo, porque es el momento del deber ser, del diseño del plan. Digo, bueno, esta es la situación, construyo cuál es la situación objetivo que deseo, hacia la cual deseo llegar. Pero no me quedo ahí y planteo también el momento estratégico, es decir, qué puede ser. Que puede ser en función de los oponentes, en función de los conflictos, de la anticipación de conflictos de poder que se pueden ir generando. Entonces ahí también armo como el plan paralelo que además del deber ser me permita que esto pueda ser. Es decir, construir es el momento que construyo viabilidad al plan. Y el momento táctico operacional, que es el momento de la acción, que es el momento, que es un momento justamente del hacer y rehacer. Ahí está muy imbrincada con la evaluación, acción, evaluación, modificación, acción, modificación. Ahora, esto es esquemático. La idea es que en el momento explicativo yo ya anticipo qué debe ser, voy pensando al hacer el análisis situacional incluso de los oponentes, voy pensando qué puede ser, porque ahí me voy metiendo en la cabeza del oponente y digo a ver cómo pueden reaccionar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, ¿sí? Y ya de alguna manera anticipo la acción también. En cada uno de los momentos, en el momento del diseño, también ya estoy explicando, ya estoy pensando el poder ser. Es bien interactivo, es un círculo, imaginémoslo como una espiral, ¿no? Más que como una secuencia lineal. Bueno. La idea ahora entonces es, vamos a ir desarrollando en lo que resta de la jornada de hoy y de la próxima cada uno de esos momentos, ¿sí? La idea sería hoy desarrollar más el primer momento, que es el de la explicación situacional, para dejar los otros momentos para el próximo sábado. ¿Cómo vamos a trabajar? La idea es, vamos a tratar de ir manejando los tiempos, voy a ir desarrollando teóricamente las ideas centrales, los procedimientos centrales del momento explicativo y que después ustedes puedan ya organizarse en grupos de acuerdo a afinidades disciplinarias o que trabajen grupos que están trabajando juntos, mejor que pertenezcan a una misma institución y si no, lo más afines posible, de tal manera, o sea, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes puedan salir de este curso con algún proyecto elaborado y que puedan llevar adelante en sus respectivos lugares de trabajo, ¿sí? Ya saben que como evaluación pueden hacer un proyecto, algunos que no quieren hacer el proyecto pueden hacer un trabajo monográfico sobre algún tema, pero de todos modos nos gustaría que aunque no lo presente como evaluación, el ensayo de cómo hacer una explicación situacional, el diseño, la discusión de un plan, etcétera, lo puedan estar haciendo prácticamente acá. Para aquellos que optan por la monografía, pero que el ensayo lo mismo lo puedan estar haciendo acá. Así que hacemos una primera parte teórica y después ya la idea es que ustedes puedan trabajar en grupos y empezar a diseñar, pensar, discutir planes dentro de la metodología de planeamiento estratégico situacional, ¿sí? Entonces empezamos con el primer momento, que es la explicación situacional. ¿Cómo se define la explicación situacional? Es reconsiderar la validez de los problemas relevantes, ¿sí? Comprender la interrelación entre problemas y formular hipótesis sobre el proceso de generación de esos problemas, ¿sí? Reconstrucción valorativa de un sector en la que los actores reconstruyen respectivas perspectivas sobre la situación. Bueno, a ver, hagamos la traducción. ¿Por qué reconsiderar la validez de los problemas relevantes? Porque acá de lo que se trata es que, justamente, ¿cuál es la diferencia con el diagnóstico? En el diagnóstico, yo voy al médico, ¿sí? El médico me dice, en función de un análisis, usted tiene
tal problema, usted tiene tal enfermedad. Es la visión del médico, del experto. Acá, en el planeamiento estratégico institucional, se trata, primero que nada, de reconsiderar qué son problemas relevantes para los actores que están participando en el juego social. No soy yo el que dice cuál es el problema relevante, sino que es un primer análisis para ver qué ven, qué viven, qué sienten, qué perciben como problemas los distintos actores y cuáles son esos problemas más relevantes. Por eso el planeamiento, eso creo que no lo dije al principio, Matus define el planeamiento como un proceso de análisis y discusión, ¿sí? No es un proceso de escritura de un plan, es un proceso de análisis, debate, discusión. Entonces, ¿qué es lo primero que analizamos y discutimos? No sé si lo escribimos o no lo escribimos, lo importante es que lo discutamos, lo debatamos, lo argumentemos, nos peleemos. A ver, ¿cuáles son los problemas relevantes? Más jerarquicemos esos problemas para empezar a trabajar. Porque la otra idea del planeamiento estratégico situacional es que no se planifica todo junto, como el planeamiento normativo, los grandes planes integrales, sino que se va avanzando progresivamente. Entonces, lo primero que tengo que decir, ¿cómo jerarquizo? Tengo miles de problemas. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son los más relevantes? Eso lo tienen que decir los actores del juego social en un proceso de debate y discusión. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es, bueno, generar ámbitos de discusión y de debate lo más participativo posible para decir qué es relevante, ¿sí? ¿Qué es relevante? Ya vamos a ver algunos criterios después para definir la relevancia de los problemas, ¿no? Comprender la interrelación entre los problemas, también esto es fundamental. Ningún problema está solo, ningún problema está aislado, sino que un problema se entrama con otro y con otro y con otro. Entonces es poder ver el problema en esa trama de problemas que se interrelacionan, ¿sí? Y formular hipótesis sobre cómo se generó. A ver, discutamos también cuáles son las causas de estos problemas, por qué estos problemas, de dónde vienen, cuál es la génesis de ese problema. ¿De dónde están viniendo? Como verán, es un proceso bien complejo que implica dispositivos particulares de discusión que nos permitan ver todas estas cuestiones, ¿sí? Y es una reconstrucción valorativa. Fíjense la diferencia con el FODA. A ver, no decimos no al FODA. El mismo Matus dice, a ver, el diagnóstico, creo que eso está en la próxima. Sí. Bueno, el diagnóstico como investigación, la verdad singular. ¿Por qué dices la verdad desde la perspectiva del investigador? Inclusive Matus dice, el diagnóstico es la explicación de nadie, dice él. ¿Por qué es la explicación de nadie? Porque como es la explicación del especialista, ¿sí? La gente no se apropia después del plan, no se apropia del problema y no se apropia del plan. Entonces no se transforma. Esa es la importancia de la participación. En la medida que haya participación, la gente después se siente representada en lo que está y puede llevarlo adelante. Cuando no está ese proceso de apropiación, no hay transformación. Y el diagnóstico, en tanto alguien de afuera me dice cuál es mi problema, no me permite ese proceso participativo de apropiación y por lo tanto de transformación. Ahora, el que dice diagnóstico, apreciación, plan, no dice no hay que hacer diagnósticos. No hay que hacer FODA, no es que no, ¿dónde está la Estefa? No hay que hacer FODA. Podemos hacer FODA porque a veces el FODA, fortalece oportunidades de habilidad de amenaza, es un instrumento que en algunos sectores o con algunas reuniones nos sirve, es un instrumento útil. Hacer un diagnóstico en el sentido también, a ver, nosotros acá en la universidad estamos haciendo todo un proceso de explicación situacional de problemas con estudiantes, con actores externos, con graduados, etcétera, pero también estamos tomando las bases estadísticas que nos da para saber cuánto hay de deserción, es decir, toda la base numérica de datos nos sirve porque nos da, incluso usamos eso como disparador los otros días en la discusión con los estudiantes, ¿sí? Lo incorporamos, pero es un dato más, ¿sí? Es un dato más. Las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas que ven los actores, los diagnósticos cuantitativos o cualitativos, es un dato más que incorporo al análisis situacional, que cuál es la diferencia, que es lo que no me da el FODA y no me da el diagnóstico. Entender las causas que generan los problemas, ¿sí? El proceso histórico de generación de los problemas, el proceso de interrelación
de imbricación entre un problema y otro, como uno genera otro y el otro genera el otro, si esa mirada contextual, ¿sí?, y de ubicación del problema en un contexto o en el telón de fondo económico, político y social, no me lo da el FODE, no me lo da el diagnóstico, ¿sí? Esa es la diferencia fundamental, que no quiere decir no usar estas otras herramientas, pero avanzamos en esto de ver la relevancia, la explicación histórica y la explicación al entramado de problemas, ¿sí? Bueno, ¿qué características tiene? Que esta es la otra cuestión también, la diferencia con el FODE y el diagnóstico. Va a los aspectos fenoménicos más las determinaciones causales, ¿sí? ¿Qué es lo fenoménico? Lo fenoménico es lo que aparece, el síntoma, lo que veo, lo que está a nivel de piel, ¿sí? Pero no me quedo con lo fenoménico, voy a las causas profundas del problema, ¿sí? Eso también, el FODA, corremos el riesgo de quedarnos en lo fenoménico, en la apariencia, ¿sí? Hay que ir a la esencia. Para ir a la esencia hay que ir a las causas del problema, ¿sí? Entonces, la explicación situacional tiene las dos miradas. Es una perspectiva de totalidad social, múltiples espacios y sectores. Ahí explico desde distintos espacios, ya vamos a ver, espacio singular, particular y general, tienen que estar los tres espacios posibles, las explicaciones en los tres espacios, perdón, y en múltiples contextos. Aportar a la comprensión y a la intervención para la transformación. O sea, es un conocimiento, ahí se diferencia del diagnóstico, de la investigación social, porque es un conocimiento para transformar, ¿sí? Por eso también, a ver, los investigadores hacemos diagnósticos, hacemos estudios, podemos estar 3 años, 5 años en una beca de CONICET, 6 años, ¿sí? Ahora, el conocimiento para la transformación tiene tiempos acotados, porque si no el problema se nos pasó, ¿sí? Tiene ámbitos acotados y es otro tipo de construcción de conocimiento, ¿no? Que es para la acción, para la transformación. Trabajo con problemas y no con sectores e intercambios de problemas. Fíjense, no estamos hablando, no partimos de decir, a ver, planifiquemos el sector salud, el sector educación, en la universidad, el sector docencia, el sector extensión. No, planificamos en función de problemas. ¿Por qué? Bueno, ¿qué se dice acá? La realidad tiene problemas. Hay un texto ahí de Matos que toma otro autor, no me acuerdo. La realidad tiene problemas. Las universidades tienen facultades y el planeamiento normativo tiene sectores, ¿sí? Para responder a la realidad y transformar la realidad, no tenemos que trabajar por departamentos, por disciplinas o por sectores, sino por problemas, que es lo que tiene la gente, ¿sí? Entonces, por eso el planeamiento estratégico y situacional no trabaja por ámbitos o sectores, sino por problemas, identifica problemas, ¿sí? Intercambio de problemas, ¿por qué? Porque cuando solucionamos, todos ustedes lo deben saber muy bien, solucionamos un problema, se genera otro. O sea, ¿qué es planificar? Intercambiar problemas más graves por otros menos graves, ¿sí? Ejemplo, con, a ver, la problemática ambiental. Resolvemos la problemática ambiental, pero ¿qué tenemos como problema? Alto costo, ¿sí? Hablaba este fin de semana con mi hijo, energía renovable, energía solar y demás. Bueno, muy bien, resolvemos el problema medioambiental, pero tenemos un alto costo en lo que implica, por ejemplo, los paneles solares, ¿sí? Y así, es decir, podemos resolver un problema, resolvemos una problemática, pero tenemos, aparece generalmente alguna otra problemática. ¿Cuál es la evaluación que tenemos que hacer? Bueno, ¿cuál es el problema, hacia dónde tenemos que apuntar y cuáles tienen menos costos en términos políticos, ideológicos y que responden al proyecto político general? Permite construir viabilidad del plan. O sea, por esto que decíamos, en la medida que me meto en la cabeza del oponente, me permite ver qué tengo que hacer desde el punto de vista económico, político, organizativo, etcétera, para que el plan sea posible. Entonces, esas serían características generales de la explicación situacional. ¿Qué es un problema? Bueno, eso ya ustedes han dado ejemplos, inclusive, pero implica distancia entre la situación dada y deseada. Ya lo dijeron acá, recién al principio, es por lo tanto relativo a quien explica, el problema es para uno, para otro puede no ser problema, es altamente ideológica la definición de los problemas,
Pero siempre implica eso, la distancia entre lo que es y lo deseado. Lo ideológico está en qué es lo deseado para cada uno. Las necesidades que pueden ser normativas, sentidas, expresadas o comparativas. ¿Qué quiere decir esto? Un problema normativo es en relación, sí, un problema deseado está en alguna norma, en alguna ley, en alguna, digamos, en alguna institución, la norma me dice esto y hay una distancia entre lo que es con una determinada norma. ¿Sí? Bueno, yo voy a dar ejemplos más de educación porque es lo que conozco, ¿no? Pero bueno, la ley de educación hoy dice, habla de la obligatoriedad y del ingreso, de la inclusión de todos los sectores en la escuela secundaria. Entonces, un problema es la distancia entre la deserción que hoy tengo y el cumplimiento de la norma de la obligatoriedad de la educación media. ¿Sí? Entonces, ahí tengo una necesidad que es normativa. ¿Sí? Otras pueden ser sentidas, es decir, no hay norma, pero se vive, se siente. La gente lo vive como problema, lo siente como problema en función de un determinado contexto, ¿no? Es bien subjetivo, pero es vivido, sentido. Expresado también, porque hay problemas que se expresan y otros que están latentes, que no están dichos, pueden no estar dichos. Y comparativo. Un problema es en función de la comparación, depende con quién me compare. ¿Sí? Los otros días hablábamos acá en la universidad también, por ejemplo, deserción en la universidad en primer año, depende cuál tome yo como parámetro. Si me comparo con la media del sistema universitario nacional, la Universidad de Río Cuarto está muy bien, digamos, no estamos mal. Si comparamos con la media nacional, ahora si nos comparamos, qué sé yo, con X universidad, a lo mejor estamos bastante bajos. Entonces depende cuál que tome yo como comparación en el problema que estoy tomando, si esto aparece o no como problema y si es vivido como necesidad. Y además la necesidad de esto de contextualizar pensando en que si comparamos la Universidad de Río Cuarto con la media, tomando ese ejemplo, ¿no? Hay que conocer el contexto en el que la Universidad Nacional de Río Cuarto está inserto, el tipo, claro. O sea, los estudiantes que ingresan, la característica, por qué ingresan, entonces no, de ahí la complejidad, ¿no? De entender la complejidad, claro. Y no un análisis. Claro. El problema es problema en un contexto determinado. En un lugar, un mismo dato puede ser problemático y en otro no ser problemático, porque depende justamente del contexto en el cual se inserta. Bueno, la relevancia y pertinencia del problema, ¿sí? También, o sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el problema sea relevante y pertinente, relevante desde el punto de vista de lo que aquello que es significativo, valorado, percibido como importante por los actores, pero a su vez también pertinente en relación al proyecto político más general, ¿no? Y la selección y recorte, que es, como dije recién, un proceso de discusión y argumentación para la jerarquización. O sea, lo primero que yo tengo que hacer cuando estoy planificando en un determinado lugar es, a ver, archivo de problemas. ¿Qué son problemas? ¿Qué se vive como problemas? Van a salir tipo torbellino de ideas, un montón de problemas. Segundo paso, jerarquizar. Jerarquizar, es decir, ver qué para los distintos actores aparece como más o menos importante o relevante para la acción. Acá también uno puede utilizar, por eso, aunque podemos usar el FODA, podemos usar el diagnóstico, y también hay libritos de técnicas participativas de educación popular, que en determinados contextos nos pueden servir, que son técnicas grupales, de tipo juego, y demás, depende del contexto. Uno puede echar mano a cualquier tipo de procedimiento, siempre y cuando no se pierda de vista, ¿sí? El marco, digamos, de supuestos generales que orientan el planeamiento, ¿no? Bien. Bueno, acá también esto me parece que es importante distinguir para clarificar qué es un problema. Hay problemas que son actuales, que son de hoy. Hay problemas potenciales. ¿Cuáles son los potenciales? Lo que implican tendencias. Y eso siempre decimos en la universidad no puede atender solamente el problema de hoy, tiene que pensar y anticiparse de alguna manera a problemas potenciales, sin hacer futurología, pero decir, ir anticipando tendencias futuras, ¿no? Esos serían los potenciales. Terminales son los que tienen que ver con las necesidades básicas de la gente.
¿no? El hambre, problemas de salud, problemas de educación, problemas que tienen que ver con necesidades básicas. E intermedios no directos, es decir, a lo mejor tenemos problemas que son más organizativos, burocráticos, que impiden, digamos, el logro de determinadas metas que o interfieren en los problemas terminales, pero que no son directos. Un problema de organización en una vecinal me está impidiendo, qué sé yo, bueno, que atienda la vecinal a las problemáticas sociales básicas del barrio. Uno es un problema terminal y otro es un problema intermedio. Esto es importante diferenciar cuál es potencial actual, porque también me ayuda en la jerarquización de los problemas. O sea, si los tengo que jerarquizar y priorizar, esa clasificación puede ser útil. Criterios para la selección. ¿Cuál es el valor político, ¿sí?, del problema? En términos, obviamente, de un determinado proyecto más general. ¿Qué recursos requiere? O sea, para seleccionar, digo, bueno, a ver, de todo este archivo de problemas, ¿cuáles tomo? Bueno, en este grupo de problemas no tengo recursos en este momento para resolverlos. No hay recursos materiales, no hay recursos políticos, no hay recursos organizativos. Entonces, selecciono, obviamente, aquellos en los que hoy tengo recursos para su solución. ¿Cuál es el impacto en función del horizonte del tiempo del plan? ¿Sí? Entonces, en función de si yo estoy planificando para un año, dos años, tres años, en ese horizonte, ¿sí?, ¿cuál es el impacto de este problema? ¿Cuál puede, acá tiene que ver con la urgencia, digamos, ¿cuál es el más urgente de resolver en los términos del tiempo que tengo? ¿Cuál es el costo político, económico, etcétera, que yo tengo si este problema lo dejo? Digo, tengo esto y esto, a ver, ¿qué costo tengo? ¿Sí? Dejo este problema para más adelante. Puedo tener alto costo. En cambio, si yo digo, bueno, a ver, lo dejo para un poquito más adelante y empiezo por este otro, el costo no es tan alto. Ese es un criterio también para la selección del problema. ¿Cuál es la oportunidad política? ¿Sí? En eso tengo que tener en cuenta, por ejemplo, los tiempos políticos. A ver, estoy gobernando y tengo 2 años, ¿sí?, de gestión por delante. A ver, ¿en 2 años? ¿Qué puedo resolver en 2 años? Este me va a llevar 3, 4, 5 años. Lo dejo, ¿sí? Esto otro. Bueno, es decir, la oportunidad, ¿qué es oportuno políticamente en este momento para resolver? Puede ser otro criterio para la selección del problema. La consistencia del problema también. Como voy a seleccionar un grupo de problemas, trato de agrupar problemas en áreas que sean lo más coherentes posibles entre sí y a su vez de tener problemas que sean más o menos equilibrados en las distintas áreas. Por ejemplo, en la universidad yo digo, bueno, selecciono un grupo de problemas en relación a enseñanza, en relación a posgrado, en relación a extensión, en relación a investigación, y trato de que haya un equilibrio. Es decir, no voy a seleccionar problemas que sean todos problemas que tengan que ver con la investigación, y los otros no los toco. Es decir, trato de tener equilibrio en las distintas áreas de problemas. E intersección de espacios direccionales. ¿Qué quiere decir eso? Como yo voy a estar trabajando con la visión de distintos actores, ¿cuáles son aquellos problemas en los que coinciden, intersectan la valoración de distintos actores? Entonces yo digo, bueno, sigo con ejemplos de educación y pido disculpas, pero no puedo dar otros sin meter la pata. Yo digo, a ver, para los alumnos el problema más relevante es este, para los docentes es este, o sea, hay una serie de problemas, pero en estos 3 o 4 problemas coincidieron los estudiantes, los docentes, los graduados, los no docentes. Entonces, esa intersección del mapa de valoración de los problemas es un criterio para jerarquizar en toda esa selección, primera selección de problemas. Entonces, ¿todo eso qué es? A ver, no es una cuestión técnica, ¿sí? No es una cuestión de poner numeritos, es una cuestión de discutir, y analizar, y está justamente en la cabeza de quien coordina el proceso de planificación, de tener en la cabeza esos criterios para generar discusiones que me permitan que todas estas cuestiones salgan a la luz. Tener una pregunta, bueno, ¿pero qué es más oportuna? ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos lo otro? No sé si se entiende. O sea, son criterios que guíen el proceso de análisis y discusión en la jerarquización de los problemas que vamos
a tomar en la planificación. Bien, entonces hasta acá yo tengo un conjunto de problemas, jerarquizo y selecciono algunos, digo, empezamos por acá. ¿Qué viene después? El proceso de descripción del problema, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es describir claramente el problema. ¿Por qué? Porque si no lo describo, difícilmente yo pueda transformar ese problema si no tengo claro qué significa. Ahí Matos habla de descriptores, habla de VDP, vector de descripción del problema. Como él viene de la matemática y de la economía, tiene términos así muy, muy, muy matemáticos, ¿no? Pero ¿qué sería? Describir precisamente el problema de tal manera que sea monitoreable también el problema, de tal manera que yo pueda ir viendo, a ver, tengo la problemática de la delincuencia juvenil en un barrio, ¿sí? Yo tengo que tener una descripción clara del problema para poder ir viendo después si ese problema se va modificando en el tiempo o no. Pero ¿cómo monitoreo esa transformación si no tengo una clara descripción de cuáles son los descriptores de ese problema? ¿Sí? Entonces, se necesita una definición unívoca y un recorte del problema que cierre múltiples interpretaciones. Yo digo, a ver, delincuencia juvenil, ¿qué es la delincuencia? ¿Sí? De pronto, para uno es una cosa, para otro es otro, para otro es otra cosa. Entonces, primera discusión que tengo que hacer es una descripción, una discusión terminológica de qué estamos entendiendo. En la universidad decimos fracaso. ¿Qué es fracaso? A ver, fracaso es una cosa para uno. Hay otros que son claritos, qué sé yo, deserción. Bueno, hay definiciones técnicas para eso. Pero hay otras que son sumamente, digamos, en el mundo social, susceptibles de múltiples interpretaciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un proceso de análisis y discusión ahí para decir qué estamos entendiendo por ese problema y ponernos de acuerdo para decir estamos definiendo esto, ¿sí? Y los descriptores son estos, que me permite verificar justamente si el problema mejora o empeora, ese monitoreo, y poder ir viendo cómo se manifiesta las múltiples dimensiones y cuáles pueden ser algunas fuentes de cotejo, es decir, qué fuentes, qué instrumentos me van a permitir ir monitoreando la transformación o no del problema en el tiempo, que es lo que buscamos de última. Entonces, primera tarea, esa tarea de describir claramente el problema. Sí. Cuando uno jerarquiza los problemas, sí, digamos, este proceso, porque es como un proceso, sí, la planificación, sí, ¿de qué tiempo estamos hablando? Digamos, porque es un problema, digamos, me parece que con esto de planificar, con los problemas emergentes, con esos actores, ¿en qué tiempo se estipula una planificación estratégica? ¿O puede ser un...? No te puedo dar una respuesta porque depende. Primero, depende en la pirámide ese que te dije, si estás ubicando en un plano de alta complejidad, como puede ser una alta dirección, ¿no? 20 años. Sigue siendo estratégica. Lo que pasa es que, a ver, tenemos que romper con la idea del plan libro. Planificar se planifica siempre. O sea, la planificación es un proceso permanente. Matu dice, plan se hace siempre. Se hace, inclusive en una de las entrevistas, pone el ejemplo, toma el poema este de se hace camino Machado. Caminante no camina, se hace camino andar. El plan es lo mismo, no termina nunca el plan. No puedes pensar en plan a un año, termino de planificar en un año, en dos años, en tercer año. Estás planificando permanentemente porque es un proceso recursivo. Vos podés poner límite porque institucionalmente se requiere en la escritura de un documento, ¿sí? Pero que se cristaliza ahí, pero nada, o sea, el proceso de planeamiento sigue permanentemente. Lo que sí tiene que tener ciertos límites, pero que depende de la complejidad del problema, es decir, a ver, los problemas los tenés que resolver, ¿sí? O sea, que no se entienda, yo creo que el plan no es ni el plan documento, ni tampoco confundir el planeamiento con un proceso eterno de deliberación y discusión teórica que nos pasemos discutiendo, debatiendo, bueno, también tenemos experiencias en educación y en la universidad de ese tipo. Tampoco un proceso permanente de discusión y deliberación. Tenés que tener ciertos plazos para la resolución de los problemas porque la gente tiene hambre, porque la gente se tiene que educar y la gente, bueno, no puede dejar, y los alumnos
los alumnos se van. Claro. Entonces, obviamente el plazo lo pone la urgencia del problema. ¿Sí? Entonces, ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero no podemos decir tanto tiempo, ¿no? Porque depende. Lo que sí, creo que por lo menos desde mi experiencia de trabajo en planeamiento, en especial en la educación y en la universidad, tenés que tener un término medio en cuanto a que los procesos participativos llevan tiempo. Y a veces el costo del tiempo vale la pena tenerlo en términos de participación y de apropiación para que realmente los procesos se vayan resolviendo. Pero también participación con cierta eficacia en los tiempos, en términos de que, bueno, los problemas no pasen por arriba de uno. El tiempo que entonces, se toma para sumar actores, después se van disolviendo y muchos actores se van bajando porque va llevando mucho tiempo. Exacto. A lo mejor aplica el plan y después suma a los actores que te faltan. Exacto, exacto. Bueno, eso hay un buen ejemplo de intercambio de problemas también. Cuando planificas, intercambio de problemas. Solucionas un problema, pero tenés el otro. Y tenés el otro, entonces lo que tenés que evaluar, cuál es menos costoso, y que eso va a depender de cada situación, no hay reglas. Sí. Por ejemplo, por lo menos tiene que abarcar un periodo de monitoreo. Ah, sí. La problemática es la deserción escolar. Sí. Bueno, tomará 2 años. Ajá. Por lo menos un periodo de monitoreo, por un año o dos. Sí, muchas veces los mismos planes están, por eso depende de cada situación, los planes están ligados a determinadas gestiones, porque decís, bueno, estás pensando un plan para una gestión de un gobierno que dura 4 años, que dura 3 años, o para la gestión de, qué sé yo, o no, o a veces puedes decir, bueno, hago un plan que excede esta gestión y estoy pensando, pero en general el límite y la lógica te la tiene que poner fundamentalmente el problema, la urgencia y la característica del problema. Bueno, otra cosa que tenemos que definir cuando planificamos es desde qué espacio estamos planificando, cómo nos ubicamos, dónde nos ubicamos como planificadores, ¿sí? Que sin perder de vista los todos en la planificación, pero sí tengo que tener en cuenta dónde me ubico yo en este momento como planificador, porque determina qué puedo y qué no puedo hacer. Lo estratégico se determina en función del espacio. ¿El espacio singular cuál es? El espacio del juego, el espacio del problema. Yo digo, el problema de la delincuencia juvenil en un barrio es en una vecinal. ¿El espacio singular cuál es? Esa vecinal. Me ubico en la vecinal del barrio Alberti, ¿sí? Me ubico allí. Espacio particular es el espacio de un conjunto de juegos, del dominio de la realidad. Entonces yo digo, la problemática de la delincuencia en todo Río Cuarto. Ya salgo del barrio Alberdi y digo, es una problemática de la ciudad. ¿Sí? Me ubico en otro espacio. Y el espacio general es el espacio de las grandes determinaciones sociales o el telón de fondo de los demás espacios. Y ahí es donde incorporo el problema en el gran espacio económico, político, social, en donde se inserta este problema y lo incorporo, lo interrelaciono con los demás espacios de juego, con los demás juegos sociales. Ese trabajo de interrelación, de ubicación del espacio, del problema en el espacio singular, particular y general, lo tengo que hacer siempre. Pero es diferente, a ver, si yo soy presidente de una vecinal, es muy diferente a lo que voy a poder planificar y hacer con el problema de la delincuencia que si soy intendente de Río Cuarto o soy ministro de Desarrollo Social de la Nación, ¿sí? Es muy diferente. Entonces, tengo que tener claro cuáles son los límites de mi poder de actuación para saber qué puedo planificar y qué no, sin dejar de desconocer, de ubicar el problema en los demás espacios. Pero como ubicación, una cosa es en términos de análisis y otra cosa es en términos de posibilidades de intervención. Entonces, ese es otro análisis que tenemos que hacer. A ver, ¿dónde nos ubicamos como planificadores? Y después viene el proceso de desarrollo del modelo explicativo. Yo hasta aquí describí el problema, dije dónde me ubico,
Ahora, ¿qué tengo que hacer? Explicar ese problema. Dijimos, justamente, una de las diferencias entre el planeamiento normativo y el estratégico situacional es que no se queda en la apariencia, en lo fenoménico, sino que va a las raíces profundas del problema. Acá está bien clarito, digamos, el pensamiento del materialismo histórico, del marxismo en Matus. Es decir, bueno, a ver, esto aparece en la superestructura, pero si yo no voy al análisis de la estructura profunda, económica, política y social, ese problema superestructural no lo voy a modificar. Entonces, se trata de un proceso de explicación del problema, de génesis histórica y de explicación, en distintos planos de explicación, que él llama, hay tres planos, acá los términos son medio difíciles, pero ya lo van a ir entendiendo, tres planos de explicación ubica él. Las reglas de juego o genoestructuras, las llama él genoestructuras, fíjense, geno, bien determinante, los genotipos en biología, la infraestructura económica en la economía, ¿sí? Es lo determinante, las acumulaciones, otro nivel de explicación, y el nivel más superficial, que es el de los flujos de producción. Vamos a tratar de hacerlo más fácil a esto. ¿Qué son las genoestructuras? Él lo llama, son las reglas de juego fundantes. En un juego, a ver, tenemos acá las profes de educación física, cada juego tiene reglas, sin las cuales deja, si violamos esas reglas, deja de ser ese juego, ¿sí? Cada uno tiene reglas. En lo económico son también las reglas que estructuran determinado juego social. Las reglas, a ver, es capitalismo, para ser capitalismo, tiene ciertas reglas de juego económicas en términos de medios de producción, etc. Si cambian esas reglas, ya no es más capitalismo. A ver, ¿sí? Distintos, el neoliberalismo tiene determinadas reglas de juego que tienen que ver con el rol del Estado, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo en estos días. Justamente lo que estamos viendo es la puesta en evidencia de las reglas de juego de un modelo económico neoliberal. ¿Sí? Si yo cambio esas reglas de juego, a ver, ya no es el libre mercado y digo el Estado asume un rol principal, cambio las reglas de juego, cambio el modelo económico. ¿Sí? Entonces, es lo que fija o demarca lo posible. ¿Sí? Una universidad estatal, un sistema de educación superior, es porque tiene ciertas reglas de funcionamiento, que si las cambio, deja de ser una universidad y pasa a ser otra cosa. ¿Sí? Entonces, esas reglas de juego que fijan la variedad de lo posible es el nivel de causalidad más profundo. Serían como las raíces del árbol que me explican el follaje ese que veo en términos de problema. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, entonces, un nivel de causas que yo tengo que encontrar de por qué ocurren estos problemas es encontrar cuáles son esas reglas del juego fundantes que están produciendo, provocando ese problema. Otro nivel que es más superficial, más visible, es lo que él llama la fenoestructura. Fíjese ya, la genoestructura es lo que me determina, me hace que tenga ojos claros, oscuros, ¿no? Son totalmente determinantes. La fenoestructura no determinan tanto, ¿sí? ¿Qué son? Son las capacidades que tienen los actores de producir determinados hechos. Entonces, hay otras causas de los problemas que tienen que ver ya no con las reglas fundantes, sino que tienen que ver con las capacidades acumuladas por las instituciones o por los actores. Capacidades que pueden ser capacidades que son conocimientos, técnicas, ideologías, culturas, valores. Todas esas causas que tienen que ver con lo que se puede hacer, pero que tiene que ver con que se acumulan inclusive, son acumulaciones sociales. ¿Cómo se van generando las acumulaciones? A partir de hechos, que es el de más abajo. Los flujos de producción serían los hechos más inmediatos que aparecen en el contacto directo. Son las causas más inmediatas. Yo digo, a ver, desertan los chicos en el primer año de la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué hay deserción? El hecho, bueno, tuvieron que ir a trabajar, ¿sí? Tienen que ir a trabajar,
no hay franja horaria en la universidad, los chicos se van. Ese es el hecho más inmediato, son los flujos de producción. Ahora, esos flujos de producción, esos hechos, se van acumulando, acumulando y se transforman en capacidades acumuladas. ¿Sí? Se transforman, a ver, en la universidad se ha transformado en una cultura, ya, ya no es un hecho de que el chico no venga, digamos, trabaje, tenga que trabajar, sino que ya se transforma en una acumulación de la universidad, ¿sí? Que asistan los chicos que pertenecen a sectores medios y altos, porque el chico que trabaja no puede venir a la universidad. Y ya casi es, bueno, los estudiantes, los que están en la federación lo saben mejor que yo, es casi, bueno, hablar del cambio de las franjas horarias y las culturas y no, este es mi horario histórico y demás, ya se transformó en una cultura institucional, ¿sí? En una cultura y un rasgo estructural que se transformó ya en un hecho, sino en una capacidad acumulada de la propia universidad, ¿sí? Y que cuanto más se consolide, hasta puede llegar a transformarse, o sea, ¿cuándo se transformaría en una genoestructura? ¿Cuándo se transforma en una ley universal donde en las universidades, a ver, tiene que haber solamente un horario? O sea, se transforma en una ley, ¿sí? Que ya institucionalice un determinado modo de funcionamiento. Hasta ahora todavía a eso no llegamos, pero, a ver, la ley de educación superior, ¿qué hizo? Genoestructuró un montón de culturas de las universidades que se fueron produciendo a partir de hechos que en otro momento histórico hubiese sido impensable. ¿Sí? No sé si se entiende más o menos la lógica, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué eso, esos tres planos, ¿sí? Me permiten, fíjense la diferencia con el FODA, ¿sí? Entonces yo digo, tengo un problema, pero ¿qué hago? A ver, tampoco se trata de hacer cuadritos. ¿De qué se trata? De discutir, analizar, generar talleres, generar debates, generar encuentros donde diga, bueno, ¿por qué ocurre este problema? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las causas más inmediatas de este problema? Pero estas causas inmediatas, ¿por qué se produjeron? Me sigo preguntando por qué. ¿Cómo tiene que ver con las capacidades de los actores? ¿Cómo tiene que ver con la cultura institucional? ¿Cómo tiene que ver con las reglas fundantes? A ver, ¿cómo tiene que ver con la estructura económica, con la estructura social? ¿Cómo tiene que ver con las leyes? ¿Cómo tiene que ver con la reglamentación, con la organización? Y eso, ¿qué me va generando? Una red de problemas. Aparecen nuevos problemas, 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 y armo ¿qué? Una red de problemas. Por ahí hablaban el árbol de problemas. Bueno, se puede transformar en un árbol de problemas. ¿Podemos usar el árbol de problemas? No hay ningún problema. No hay, está bueno. Digo, pero que el árbol de problemas refleje esta lógica de explicación genoestructural, fenoestructural. O sea, el árbol me sirve si refleja eso. Si es un grafiquito para entretenerme y hacerla la cosa más divertida, no me sirve para nada. ¿Sí? ¿Vos ibas a decir algo? No, vi que una enredadera puede ser un problema. Una enredadera, exacto. Bueno, ¿qué otro? Fíjense, todas las cosas que tenemos que pensar cuando planificamos. Otra cuestión es qué variables, fíjense, que tiene que ver con los espacios. ¿Qué variables están fuera de control? ¿Cuáles bajo control? ¿Cuál es el control compartido? Y después hacer un análisis de actores y recursos de poder. Él lo llama variables condición, instrumento o de control compartido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo empiezo toda esa discusión de múltiples causas que me generan un problema, yo voy a encontrar algunas causas que yo digo, bueno, a ver, están dentro del control mío. Control en el sentido de que yo puedo intervenir. Yo soy presidenta de una vecinal, la vecinal de Barrio Alverde, y digo, este problema que aparece acá, lo puedo resolver. A ver, tiene un problema, como qué sé yo, la gente no asiste, allá lo miro Pablo, no viene a los talleres de deportes que hemos pensado y la gente no asiste a los talleres de deportes. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, una cuestión tiene que ver con las formas de comunicación, quiénes trabajan, quiénes tienen los medios de comunicación en el barrio. A ver, yo, presidente de la vecinal, puedo resolver ese problema, genero una articulación. Bueno, está dentro del control. ¿Puede estar dentro del control?
compartido. Yo digo, a ver, para resolverlo voy a tener que generar una alianza con la radio del barrio, ¿sí? Para que la gente de la radio del barrio, de la FMR del barrio, ¿no?, me ayude en la comunicación, de mejorar los medios de comunicación del barrio. Entonces ahí tengo una variable que es de control compartido. Y puede haber otras que están fuera de control. Yo digo, a ver, esto desde acá, desde una vecinal, no lo puedo resolver. Acá se resuelve a nivel de, no sé, necesito la acción de una secretaría de la municipalidad. O es más, un cambio en la política económica. ¿La puedo hacer desde la presidencia de una vecinal? No. Pero sí puedo decir, a ver, a generar una alianza con un gremio, con una asociación, con, para ir y patalear arriba, bueno, como pasó ahora, por ejemplo, con el tema del tarifazo, un grupo de gente que se moviliza, se organiza, a un juez, bueno, a través de un juez logramos lo que se logró, ¿sí? Entonces, pero tengo que saber qué puedo hacer, qué está dentro de mis posibilidades, qué alianzas tengo que generar en aquellas que sean de control compartido y aquellas otras que están fuera de, pero que pueden modificarse a través de determinadas acciones. En ese análisis, ¿qué analizo? ¿Qué actores juegan y qué recursos de poder tengo? O sea, ¿ahí qué tengo que hacer? Lo que se llama un mapeo de actores. ¿Qué actores intervienen en esta problemática? Delincuencia juvenil en un barrio. ¿Qué actores intervienen? Bueno, acá tengo juez, acá tengo, qué sé yo, la escuela, la policía, el director de la escuela, bueno, etcétera, etcétera. ¿Quiénes me van a apoyar y quiénes no? ¿Quiénes se van a oponer a este proyecto? ¿A quién voy a poder buscar de aliados? ¿Quiénes van a ser mis oponentes? ¿Quiénes se van a resistir? Bueno, todo ese análisis tengo que ir haciendo como mapeo de actores y relaciones de fuerza, de oposición, resistencia, alianzas, consensos, etcétera, con cada uno de esos actores. Para eso me sirve la explicación situacional primera, de poder entender cómo ve el problema cada uno y decir, ¿este problema era importante para este actor o no era importante? ¿Era indiferente? ¿Se oponía a decir esto es un problema o lo veía de esta manera? Ese análisis situacional me permite hacer el mapeo de actores y la previsión de qué recursos de poder, incluso qué recursos de poder tiene ese otro actor. ¿Tiene mucho poder? ¿Tiene poco poder? ¿Qué poder tiene? Bueno, todas esas múltiples análisis y discusiones, ¿qué cosa? O sea, son conceptos que nos sirven para que el planifica lo tenga en la cabeza y genere discusiones, preguntas, cuestionamientos que permitan ir haciendo todas estas, tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Como verán, la planificación no es una cuestión técnica, no es una cuestión de llenar formularios, no es una cuestión de escritura, sino justamente un proceso de pensar, como decíamos al principio, la historia y el futuro, y en términos de un trabajo colectivo, de un actor que sin lugar a dudas tiene que ser un actor colectivo. Esto no lo hace una persona en un escritorio sola. Bien, ahí tienen entonces, Matus, ¿qué propone? En lugar del FODA, él propone el flujograma, lo que él llama flujograma. El flujograma, ¿qué es? Una red de problemas, ¿sí?, donde ahí tienen graficado todos los componentes que hablamos recién. No significa hacer este gráfico necesariamente, pero es un gráfico que de alguna manera ayuda a entender la lógica de análisis, ¿no? Yo tengo el macro problema, los BDP, que serían los descriptores del problema. Esa es la descripción. Hay que diferenciar bien descripción y explicación. Son dos procesos bien diferentes, ¿ven? Descripción, causas. La descripción del problema, después voy a las causas. Causas que tienen que ver con flujos de producción, los hechos más inmediatos que causan el problema, las acumulaciones, las capacidades acumuladas de los actores que me explican esos hechos y que me explican el problema, las genoestructuras como reglas de juego, esas reglas fundantes, genoestructurales que me explican las acumulaciones y me explican los hechos, ¿sí?
que está bajo control, fuera de control y fuera del juego, o sea, ya ni siquiera es el juego de la delincuencia, es el juego económico, es el juego político, es otro juego. Todo es ir como rellenando, digamos, todas esas múltiples decisiones, las múltiples relaciones, fíjense que las flechas van y vienen, porque bueno, generalmente, o sea, la más sencilla es decir, bueno, esta situación económica me genera, qué sé yo, una situación económica de marginalidad hace que los chicos tengan que ir a trabajar, que tengan que ir a trabajar, no pueden ir a la universidad, eso genera alta deserción en la universidad. Pero también tenemos las flechas de vuelta. Determinados hechos generan ciertas capacidades, qué sé yo. En el plano político, por ejemplo, no sé, lo estamos viendo estos días en la televisión, determinadas votaciones en el Congreso, gana una votación, gana otra votación, gana otra votación. ¿Qué genera esos hechos de ganar determinadas votaciones? Acumulación de poder de determinados sectores, ¿no? Bueno, gente que se va, rupturas en bloque, ruptura en el bloque, un hecho, ruptura en el bloque, otro hecho, gana poder, acumulación de poder del otro sector. ¿Sí? Entonces, como determinados hechos hacen que se acumule poder en determinados sectores o se pierda poder. Entonces, ahí tenemos la... Y cómo esas acumulaciones de poder se van genoestructurando y generando ya en reglas de juego que determinan la dinámica del problema. Si yo cambio, también otra cuestión a considerar. El cambio en las reglas genoestructurales, ¿qué me implica? ¿Qué tengo si cambio las reglas genoestructurales? Cambio de sistema. Cambio de sistema. Lo que hablaríamos, los de los 70 diríamos, tenemos la revolución, hacemos la revolución. Es decir, si cambia las reglas del juego, las reglas del juego capitalistas, las reglas del juego económico. Si ¿cómo? Si cambia la información. ¿Si cambia la? Información. Ah, está bien, desde el punto de exacto. Desde el punto de vista biológico se cambia la información genética. Muy bien. ¿Cómo? Hoy con el... Es bien genoestructural. Exacto. Ahí hay un cambio de reglas de juego. Entonces, si yo... ¿Qué quiere decir? Por eso a veces se dice las genoestructuras son aquello inmodificable. No, es inmodificable en determinado sistema. Con... procesos profundos, revolucionarios, de cambios que implican obviamente ciertas fuerzas de poder. No, o sea, necesitas acumular, tenés acumulaciones de poder muy fuertes para poder cambiar la genoestructura, pero se pueden cambiar, si no, bueno, no estaríamos acá hoy. ¿Sí? Y las acumulaciones, en cambio, si yo cambio las acumulaciones, estoy haciendo más reformas, digamos. Dentro del sistema estructural existente voy modificando ciertas acumulaciones que me permitirán a futuro o no cambiar las genoestructuras. Claro. Cuando sale, con la cantidad de Unión Europea, nosotros acumulamos poder, hipotéticamente, para tener más aliados por la soberanía de las Malvinas. Es un hecho inmediato. Eso, manejando la Unión Europea, en la palabra, para que ellos se retiran, una acumulación por el otro sector de una manera, digamos, residual. Sí, sí. También puede significar una pérdida de poder en el sentido de decir, a ver qué pasa con el Mercosur. ¿No? Pone en cuestión, es decir, si se cae como común europeo, bueno, también puede ser una señal para decir el Mercosur se tiene que caer también. La señal de Donald Trump de felicitar porque toma la rienda nuevamente en su país, digamos. Claro. Ver a las relaciones de poder. Sí. Bueno, obviamente si cambiamos los flujos de producción, los hechos inmediatos, nos quedamos en la superficie del problema y las transformaciones serán mucho menos profundas. Obviamente todo depende del lugar que ocupemos, singular, particular o general, cuáles sean nuestras acumulaciones, las propias acumulaciones de quien planifica, las posibilidades que se tengan y los momentos históricos y la oportunidad histórica, ¿no? Pero son todos análisis que también tenemos que ir haciendo en la explicación situacional del problema. Como verán, no es sencillo, no es hacer un FODA, no es hacer la investigación del experto allá arriba universitario que viene a decirnos qué problema tenemos, sino que justamente un proceso que cuanto más participativo o abierto sea, más visiones y más integral lo vamos a poder hacer.
Tengo una pregunta respecto del último arreglo, digamos, de las reglas y la acumulación de los flujos fuera de juego. Sí. ¿Cómo gravitan, digamos, en relación al como condicionante? Como... Sí, son... A ver, las reglas fuera de juego, que son reglas, son determinantes. O sea, todo lo que es la genoestructura es determinante. Hablaríamos de proceso de determinación. Las acumulaciones son condicionantes. El término de condición es condición de, es más débil. La condición la podemos modificar. Las que están ahí son las que están fuera del juego. Es decir, por ejemplo, decimos, bueno, vuelvo al ejemplo de la deserción. La situación económica de marginalidad, etcétera, de aumento de los índices de pobreza. Para mí que estoy planificando en la universidad, está fuera, es una regla fuera del juego. Porque desde la universidad no lo podés modificar. No es el juego educativo, sino que es el juego económico. Es otro juego. ¿Sí? Ahora, me explica el problema, me lo determina y lo tengo que considerar y ver, a ver, no resulta inmodificable. Tendrás que ver qué se puede hacer desde el ámbito que estás para modificarlo. ¿Y las fuera de control están dentro del juego educativo en el ejemplo? Claro, exacto. Están dentro del juego, pero no están dentro de tu control. Suponete, qué sé yo, no sé, modificar los horarios del colectivo, no sé. Bueno, pero eso también, eso sería fuera del juego. Sería fuera del juego, eso también. Alguna que tenga que ver con lo propiamente educativo, en este caso, si estuviéramos explicando la deserción, que fuera educativo, pero que no está dentro del control de quien está planificando. Por ejemplo, la formación en los colegios secundarios. Por ejemplo, exacto, ahí está, sí, claro, sí. Pero la universidad no puede. Sí, de todos modos, siempre el puede y no puede está ahí en el límite, porque decía, a ver, no está dentro de tu función principal, pero a ver, la universidad puede articular con la escuela secundaria y puede formar a los docentes y mejorar los planes de los profesorados, o sea, tampoco es que no podemos hacer, hay mucho que también se puede hacer, pero ahí tendrás que buscar, digamos, son acciones. Entonces, ¿esto qué te permite? Es decir, después vas a tener una serie de problemas. ¿Qué viene después? De todo esto tenés todos problemas, en cada casillerito de ese son nuevos problemas, que nuevamente tengo que jerarquizar diciendo cuáles son los nudos críticos, es decir, cuáles son los problemas más críticos dentro de ese flujograma por el cual yo voy a empezar a intervenir, donde nuevamente los criterios van a ser la oportunidad política, la posibilidad, etcétera, ¿no? Ya vamos a eso también. Acá tienen ustedes dos, no sé si alcanzan a leerlos, de todos modos yo esto... esto se los voy a poner en el aula. Ahí son dos ejemplos, ¿sí? Este es un ejemplo sobre el desempleo, ¿sí? Donde ahí está, obviamente es una graficación, una super simplificación. Piense que esto es producto de todo un proceso de análisis y discusión. Pero ahí tienen el ejemplo del macro problema del desempleo, donde están los BDP, la genoproducción, la genoestructura, ¿sí? Bueno, los invito a leerlos después tranquilos a eso. Yo se los pongo en el aula para que los miren. Después acá hay otro. Este está en uno de los textos que ustedes tienen de Matus, que es el de la alta delincuencia juvenil. ¿Ven? Los BDP ahí, 30.000 delitos, predominio de delincuencia reiterada, inefectividad de la represión que refuerza la conducta delictual. Los BDP, ustedes cuando formulan los BDP tienen que, yo le digo a mis alumnos, es como hacer como abogado del diablo. Alguien va y les dice, supongamos el intendente, les dice, ¿pero de dónde sacaste vos que hay delincuencia juvenil en este barrio? Bueno, a ver, acá tenés los datos. Acá tenés las pruebas de que la delincuencia juvenil existe. Tenés esto. Son los descriptores que te permiten describir el problema. Pero fíjense, 30.000 delitos, yo digo, bueno, el año que viene vamos a ver si tenemos 20 y el otro año si tenemos 10 y si vamos bajando. Me permite ir monitoreando el problema. ¿Sí? Y ahí tienen, fíjense, desempleo juvenil, acumulación de marginalidad como modo de vida. Todo eso son otros problemas. Todos problemas, subproblemas, una red causal de problemas. ¿Qué hago ahora?
¿qué tengo que hacer de ahora? Seleccionar algunos nudos críticos. ¿Los nudos críticos cuáles son? Son aquellas causas que más impacto tienen en los descriptores del problema. Dentro de todo eso, ¿qué es lo que más impacto, más directo tiene sobre el problema? Otra pregunta que me tengo que hacer, ¿sobre qué problemas puedo intervenir? Pues yo digo, soy presidente, sistema político, económico y social excluyente, a ver, esto fuera de control. Entonces, pero sí la atención de las necesidades del barrio, de la población marginal del barrio, eso sí lo puedo atender. Entonces, eso sí lo selecciono como nudo crítico. Entonces, lo que puedo atender, lo que está en el horizonte de tiempo del plan, lo que aparece como con más impacto en el problema, en aquellos en los que convergen también distintas aplicaciones, es decir, con los mismos criterios que jerarquicé el problema, voy seleccionando algunos lo que llamaría nudos críticos. Esos nudos críticos, ¿qué son? Son después, o sea, defino los nudos críticos, lo que me permite formular lo que Matu llamaría apuestas estratégicas y aproximarme a la situación objetiva. Es decir, cada nudo crítico se transforma en lo que sería un centro de intervención. Entonces, ¿qué me dice esto? ¿Dónde tengo que actuar? ¿Hacia dónde tengo que ir? Fíjense que si yo me quedo simplemente con la superficie de delincuencia juvenil, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer para resolverlo? ¿Qué me dice qué tengo que hacer para resolverlo? Los nudos críticos. Esos nudos críticos, entonces yo voy a tener que trabajar sobre, bueno, la cuestión del laburo, de darle laburo a los chicos, tendré que trabajar con la escolaridad, tendré que trabajar con medios de comunicación, tendré que trabajar, bueno, ¿qué me da eso? Es decir, ¿cuáles son esas apuestas estratégicas? Me lo da la identificación de los nudos críticos. Entonces yo tengo una serie de nudos críticos que me van a permitir una serie de formulación ¿de qué? De los objetivos. O vectores de descripción de respuesta, lo llama, de resultados, perdón. ¿Sí? O sea, hay una serie de resultados que yo tengo que ir logrando. Entonces, la explicación causal me anticipa las acciones que tengo que hacer para resolver de fondo e integralmente el problema. Sin quedarme en la superficie, sino que resuelvo los síntomas del problema. Para resolver las causas profundas tengo que hacer este análisis de explicación situacional y la identificación de las causas críticas. ¿Queda más o menos claro? ¿Sí? Bueno, ahora hay que hacerlo. Entonces yo los invito ahora que, antes de pasar a los otros momentos, se reúnan ustedes en grupo, piensen, bueno, ya inclusive cómo van a trabajar en lo posible, así aprovechan este tiempo para ya ir adelantando el trabajo final que tienen que presentar para acreditar el curso. Traten de que sean grupos en lo posible que trabajen juntos y si no, por lo menos con alguna afinidad. Y lo deseable es que, para que esto no quede en una mera formación teórica y que el planeamiento ayude a transformar nuestras realidades, pueden ustedes formular algún proyecto que les ayude a resolver alguna problemática en sus lugares de trabajo. Entonces, agrúpense como ustedes quieran. Y la idea, ¿cuál es? Que hagan este proceso. Digamos, no les doy la consigna, está ahí. Elijan, seleccionen un problema, discutan cuál problema elegir, por qué elegir ese problema. Describan el problema, expliquen el problema. No hace falta que hagan un flujograma, pueden hacerlo como ustedes quieran, pero siguiendo un poco la lógica de explicación en los distintos planos, de tal manera que queden identificadas, por lo menos hoy, queden identificadas algunos nudos críticos que les permitan, la semana que viene vamos a ver cómo hacer el programa direccional, cómo hacer el análisis estratégico y la dinámica de lo táctico operacional. Si ustedes ya traen esto hecho, ya han avanzado en esto, podemos seguir en el próximo encuentro con los otros momentos del planeamiento. ¿Estamos? Bueno.